Buenas, 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 Oiga, ante todo Si alguien estaba aquí antes Perdón, porque me les desconecté Pero no fue porque yo quise Fue porque se me fue el internet, literal Pero bueno, ya estoy acá Estoy acá porque hay una cita inamovible En nuestros calendarios llamada Mosquetermos Y además hoy viene con un invitado Top, de los invitados más tops que ha habido entonces para que estén pendientes ahí para que para que para que, para que estén pendientes porque lo que viene es un invitado t no puedo ir a ver el invitado sin antes mmm, ver lo que me envían acá para que reaccione de quintana ya se volvió habitual así que vamos a hacerlo Liao. Go. No provoquen al guatón culiao. ¡Gol! Don en hijos del cabezo Quintana. Qué guatón culiao, concha, tu madre, No me habéis visto el pico que lo tengo así, es ¿eh, guatón, weón. Y tu hermana le encanta metérselo en la boca y es así. así: oh, que el rico pico! Me encanta tu pico gordo, weón. Y se lo mete así: ¡Ah, qué no pico, Dice: Así guatón, es guatón en mi pico. ¡No, no quería ver esta mierda nada más empezar stream, amigo. ¿Por qué me mandan esto? O sea, me, me matan. O sea, es como que veo a Quintana de otro modo. No está bien. No conozco esta faceta de Quintana. Andrés Felipe, ¿cómo estás, parcero? Bien, o qué? ¿Cómo estás, hermano? Gracias, gracias al panita Curiosonax que manda estas vueltas. Que mira Bobo, Mansilla, Brian, Neil, eh, toda la gente que está por aquí ya. ¿Cómo están? ¿Bien o qué. Éjalo bien, estamos haciendo un stream chimba reaccionando al partido en, vive, en vivo de la Champions. Javón y Paul o qué parcero, Saludos hasta Argentina, mi rey. Bacano. Chimba saber que estamos por allá. Chimba saber que estamos llegando tan lejos, weón. Desde Barcelona hasta Argentina. Qué locura, weón. Muy, muy locura, de verdad que es muy, muy, muy locura. Yo me voy a ir conectando por aquí. Ok, desactivaré mi My Microphone. Eh, pero qué locura, qué locura, qué locura. Muchachos, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les parecieron estos partidos de Champions hoy? Cuéntenme, ustedes que de pronto no están por ahí. Pista del invitado, lo han pedido demasiado. Lo han pedido demasiado. Es el invitado, yo creo que más han pedido en mis videos. Eh, no puedo decir nada más. Es, 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 es un invitado brutal. Brutal. Hey, gracias por esas palabras, Jabón en Polvo 1. Eh, gracias, gracias, gracias. A veces quisiera ser un poco como más explosivo pero no no yo no sé así eh, y me gusta, me gusta como, como, como tomo los debates de hecho. Así que nada. Uy, da bueno, hermano, todavía no, ojalá, pero en algún momento yo creo que sí vamos a poder tenerlo por acá. Eh, creo que este programa está avanzando tan rápido y, y llegando y gustando tanto que en algún momento va a ser posible, estoy seguro que sí. Oiga, rápidamente hago spam porque pronto mucha gente no no lo sabe, no tiene activada la campanita de notificaciones, no, no 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 se ha añadido al canal, no ha hecho suscripción. Ok, si no lo ha hecho, pues le invito a que vaya y lo haga ya, porque la verdad es que está perdiendo tiempo amigo y no es justo, no es justo que perdamos tiempo. Pero si no lo ha, si, si lo ha hecho y de pronto no le llega la notificación Mire, hace cuatro horitas subimos esta belleza, un nuevo blog a mi canal de YouTube, un nuevo blog que usted tiene que ir a ver, un nuevo blog al que usted tiene que ir, darle ese apoyo, darle esa moral, darle, eh, eh, darle mejor dicho, me gusta, eh, comentarlo, compartirlo y sobre todo disfrutarlo, disfrutarlo y dejarme ahí en los comentarios si le gustó, si no le gustó, quiero que usted me deje todas sus opiniones, vayan y lo ven. La gente que estaba en el stream de antes se lo puse en exclusivo acá en el entretiempo del Barça Paris Saint Germain. Lo vieron completo, mucha, a mucha gente le gustó, buenos comentarios. Pero ahora es el turno suyo, quiero que vaya. Vaya y lo vea. Vaya y me ayude. Mira, aquí se lo pongo más grande, vea. Vaya y me ayude, este, el más reciente, hace cuatro horas lo subimos. De paso se puede ir pasando y ver los demás también si quiere, ¿no? No me voy a enojar. Pero ayúdeme, colaboreme, ayúdeme. Ayúdeme para poder seguir haciendo este tipo de videos que las marcas interesen en el contenido que estamos haciendo y me den la oportunidad de seguir haciendo mucho más que eso es lo que queremos papá después de este little spam mmm, después de ver este little Juan oh, el invitado es el capital argentino no el invitado es colombiano esa es la pista que les voy a dar no hay más pistas pero el invitado es colombiano lo han pedido demasiado y es colombiano Colombiano. Es colombiano. El invitado de hoy es colombiano. Fabri ya dijo quién es el invitado. Fabri es un pelotudo, tremendo, pero aún así yo me voy a quedar callado. Y si lo dijo, lo voy a putear. Si lo digo lo voy a putear. Porque es una hueva. Si lo digo hay que putearlo. Desde luego. Pero veremos. ¿Qué se ha mi colombiana? Parece, que estoy tomando una bebida colombiana muy famosa. Ellos no hacen publicidad, pero aquí fue a decir. Se llama Milo. Es una bebida chocolatada sabrosa, rica, chimba, espectacular, rica, o sea, está buena. Ahora Juan Dile la Fabri. le duele el en el stream de él, dijo. Ahora lo jodemos. ¿Te puedes imaginar cómo debe estar el éxtasis Fabri por el gol de Fede? Sí, pero también de, le vamos a bajar la caña hoy Fabián porque Ugarte no jugó ni un minuto. Ugarte se quedó en la banca. Ugarte se muerto y no jugó. Entonces hoy le vamos a dar duro, duro a Fabricio, duro contra el mundo a Fabricio. Ahí llegó ese dinosaurio. <laughs> dinosaurio cagón, nada más, le voy a decir ahora. Dinosaurio cagón. Bueno, no sé si me está escuchando, creo que no. No, no me está escuchando. No me está escuchando, pero... A ver, a ver si se conecta ya Bochito y toda la gente. Ay mi gente, palito, ¿qué equipo colombiano crees que llegará a dejar ser la Libertadores? No sé, amigo. Ojalá que Millos y, y Junior, ojalá que los dos, que por lo menos clasifiquen de grupo, hermano. Ojalá. Eso sería ideal. Pero no, no sé, no sé. Ayer quería intentar ver el partido de, de Junior, menos mal que no hice esa locura. Porque vi que empataron amigo y me parece una locura. Pero bueno. Pero bueno. Vamos Mineiro a ganar Rosario y hoy el Madrid llena Caracas. <laughs> Gracias uh, a Ruiz J. Camilo por unirse aquí a la comunidad Panita. Gracias, 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 gracias. gracias. Hoy estarán todos, pregunta Fayán. Sí, estaremos todos más un invitado. Joaco, bien o qué, parcero. Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí está. Quintanita. Llega Quintanita. Ey, yo no oigo. ¿Por qué no oigo? Sí. Amigos, no amigos. No les sí. escuchaba, perdón. <laughs> lo siento. Lo siento, no les escuchaba. ¿Cómo está, Fabi? Todo bien, amigo. Los extrañé. Qué lindo, lindo Escuchen lo que está diciendo este termostato. Yo pensé que, había iniciado. pensé que había iniciado en Twitch. Todavía no inició nada la puta madre. Estoy enojado. ¿Por qué se lo no en Hoy día me despido con ustedes. La copa, la copa que estamos andando Colo Colo, me da campana. Da poquito, da poquito. Lamentablemente cero puntos los de ayer, pero da esperanza, da esperanza. esperanza y ya, con cero, y ya con cero expectativa, amigo. Yamos con cero expectativas. Y el partido de ayer ante el campeón de Copa Libertadores nos da esperanza de de que se ¿Cómo vidal? De esa forma. no lo vi, no lo vi al la, figu la figura no lo vi. de todo el partido el mejor partido que tiene desde que llegó Coloco lo venía con muchas dudas venía bien cuestionado pero ayer por fin hizo Oye. un partido a la altura sí, sí, sí. ah para que nadie te escucha tanto todos... vale. es sí. no broma pero, ah. pero, pero maldito Fabri, viste cuando hablo bien de vidal no me escuchan cuando mata a vidal escuchan sí. todo no. ah, pero mal. ahora sí habla vidal cómo era lo de vidal cómo era lo de vidal Jugó horrible <laughs> deja sí. iniciar déjame iniciar a mí también acá en mi, en mi stream espera 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 y este colombiano qué onda no sé qué le pasa no habla no se escucha no se escucha Juanito no me, por qué no, por qué por qué por qué hola hola Juanito hola no hola escucha, hola no se está escuchando un segundo ah ya lo vamos a esperar hay que esperarlo hay que esperarlo ahí ahí me tiene que escuchar ya ahí sí te colombiano a ver uh, si se te me no escucha. escucha te colombiano ladrón ah, de copas ah, américas Am ladrón de copas américas bueno bueno tengo mucho para decirle al señor Fabri, empezando por. Porque no le bastaba solo con ser cagón en los uh, debates, sino con trasladarlo, he a la he vía, trasladarlo a la vida real, el hombre. ¿Cómo va de sus cagarrinas, amigo? Preocupado por usted estaba. Bien, acá estoy, volví. Ah, sí, no, los, no, no, re, lo extrañamos. Lo extrañamos el lunes. Volviendo de a poco. Volviendo de a poco de a poco. a poco. Ahí para mí que hubo algo más, güey, bueno, ¿no? Hubo algo más. No fue solamente un, un tema. No, fue un, un tema, tema de mujeres. De Todos sabemos que si es Fabri, es tema de mujeres. Hubo Epa. partido, algo, se cruzó. algo se cruzó. De mujeres. Vengo seco. Vengo sí, por seco. seco. Vengo, seco. vengo seco, seco. Después de hablar acá del stream de mujeres, yo no sé, no, no, la, no la pongo más. No la puse más. Es <laughs> culpa de Mosquetermos. Ya, vengo para el horno. Vengo ¿Sabes para qué pasa? ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Que vos, como contás, de pronto tantas anécdotas a las mujeres, yo creo que les puede estar dando miedo, porque Se pueden espantan. salir algún día aquí. Pero son Se anécdotas espantan. de hace muchos años atrás, claro. muchos, muchos, eh... muchos. No son actuales, no cuento actuales, cuento historias viejas. pero ta... hubo, uno, hubo uno que en el último Mosquetermos contó una anécdota y no sé si la terminó espantando. No voy a dar nombre. No voy a dar nombre. Apareció alguien en sí. el chat. <risa> <risa> Se ríe solo. Nada no, más voy a decir. No, no, no. No creo que la haya espantado. Yo creo Ay, que no, no. hicimos buenos números. Bien, bonito. Bocha, Bocha, Bocha iba a estar en el estadio, ¿no? ¿Qué dijo? Que a lo mejor iba a, a entrar con el Wi-Fi del estadio, pero nunca deja claro. De hecho, la otra vez cuando hicimos eh, Discord con Guille, Guille sabía que Bocha no iba a estar y nosotros no sabíamos. Es hermoso. Bocha a ese es nivel, hermoso. amigo. A ese ah, nivel. Entonces no. No vamos a esperar a Bocha. Si sale, creo para que entra. Siempre bien. ¿Se, ¿se, puede, ¿Se puede decir que Bocha de los cuatro es el tipo más mediático y famoso? Sí, con seguridad. No, lejos, lejos. Con Fabri se pelean. Con Fabri se pelean. ¿eh? Pelea. La hermana. De verdad. La con Fabri se pelean. Oiga, muchachos, yo quiero que, quiero que hablemos. O sea, quiero proponer una cosa. Cuando ver, los cuidado. invitados sean. No, eso es serio, serio. Cuando ver, los invitados sean del calibre del que vamos a tener hoy y probablemente del que tengamos el miércoles que viene. Yo creo que sería prudente que tuviéramos o, o que lo anunciáramos eh, para generar esa expectativa, que la gente sepa, que la gente claro. que a lo mejor no, no 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 se vaya a conectar porque ese día igual no tiene tantas ganas y luego lo ven diferido diga no 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 tengo que conectarme sí o sí. O sea no es que estemos menospreciando a otros invitados, pero es que hay que poner las cosas en su lo lugar. Luisito. No 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 no, no. No, 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 decidió, para nada, no, decidió, no era, decidió, mio, decidió, no, era no, no era, mi intención, pero es, es, no es lo mismo traer a, no. a Miguel a mí, Borja a que mí. traer a Messi, claramente. No es lo mismo dar, que me dar, traigas dar, dar a mí a, a dar un Núñez que a Lucho Díaz, no es exactamente. No, Lucho Díaz es la gran figura eh, del Liverpool, amigo. Por ejemplo, exacto, me traes a Darwin digo, "Va". Me traes a Lucho digo, "Va". Hay uno, hay uno de ellos que hace goles y el otro que rechaza de cabeza y lo toman como asistencia. Le arraba a Streich, es Darwin iba a otro. <laughs> Se bajó ahí, se me bajó Fabri, no, no escuché bien a Fabri ahí. Sí, sí, Fabri no. estaba un poco bajo. Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí volvió, volvió. ahí volvió. volvió. ahí sí. ahí, no. ahí volvió. No, no, la, la, bueno, verdad, dale, Juan, la verdad. dale, dale, dale. La verdad, es que hoy tenemos un invitado, hoy tenemos un invitado top. De verdad, ¿eh? Hoy tenemos un invitado amigo? top. No, ya. No, no, ya dejamos Ya dejemos pista, que la siempre. Pista. Las pistas. Las pistas. No es bocha en el chat hay una sola persona en mi chat que lo adivinó. Epa. Pero no voy a decir en cuál de los chats. Hay dos chats ¿Alguna, activos. Alguna, y hay... ¿Alguna nacionalidad? Yo ya dije que la nacionalidad era colombiana. O sea, es colombiano nah, el hombre. Esa colombiano. fue la única pista que di. Es la única pista que di. Va, a, que ser ojo, no Va a ser muy picante. De de no es de Rama. Ni Lucho no. Díaz tampoco. Ni, ni Pablo Escobar. No, tampoco. 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 Pero no, son tres no sé personas Nada que ver, ¿no? ¿Vieron quién es el sudamericano con más goles en la Premier? Aunque no me iba a quedar, buen pues, siempre lo mismo. Bueno, nada más quería decir. Pero es... ¿Vieron, ¿Vieron? ¿Vieron que, que Julián Álvarez, que a ustedes les encanta acahuetearles, no jugó casi el partido contra el City? Jugó cinco minutos con suerte. Amigo. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, ¿Vieron? sí, sí, sí. ¿Vieron que cuando yo digo que es suplente, ustedes son tan acahuetes que me dicen que no? Así como Ugarte. ¿Vieron? Más o menos. De la de Por lo menos. Suplete como Ugarte. Suplete Ugarte, como Ugarte. Ugarte, Ugarte me como no Me encantó sí. que la gente me dijo. Estamos decía, hablando de Decirle algo a Fabri. Decirle algo a Fabri. Porque Ugarte no lo tienen ni para peinar el león. Y me a, tu, a tu prima. Me, ¿no? 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 me tocó mandarte ese audio y no alcancé a, a mostrarles porque se me fue el internet, maldita sea. Pero sí quisiera que la gente escuchara el audio que enviaste de vuelta ver? porque me, me, me cagué de las risas como media hora. Deme un segundo que lo sigo buscando. Aquí está. Eso. Juanito lo voy a mostrar? un facto, facto. A ver, ¿cuál es el factor? Espera, facto? espera, antes de que lo tire. Aquí está el audio de Fabri el Dolido. Están viendo Ay, tu directo, bueno, hacerles escuchar esto, que son todos unos alcahuetes, vamos arriba Uruguay, que Uruguay les duele a todos. Epa. <laughs> esta. Epa. esta duele, esta duele, Fabri. Esta sí que te duele. Ah, sí, esta, te duele. Esta duele. Te duele. Esta duele, papi. Colombiano. Y por la cola Ay, más. No, 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 no. 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 Colombiano, no, 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 me dijiste, no, no, no. amigo, invitado, colombiano. Su canal de YouTube tiene 584 mil seguidores. Es una locura, ¿no? O yo le erré el número o me acordé justo pero, de... Pero por, por ahí está, pero, pero me dijeron por sí. ahí que vos ya lo habías dicho. Sapo. No, yo no, te, te esa mentira, yo no, yo no. Yo por eso no cedí y no cedí en información no entres, porque te, te quieren no tirar entres. esa para que uno diga mierda, ya sí. está, está. Pero no, yo sí. no entré, yo no entré. Porque no sé que de, de los que estamos aquí, el único que lo podría decir solo es Bocha. Así que sí. estoy tranquilo. No, Como ha, no, no, no. ha estado ocupado el tipo, yo creo que no ha tenido tiempo de, de decir. No sea mucho, pero siento que hemos, parece que hemos compartido más de alguna vez por ahí en un stream. ¿Sí? Sí. En, parece, algún deba, parece, en, el, en un debate, lo que pasa es que estuvo muy poco estuvimos, tiempo. Estuvimos. En un, no, no. Pero Nosotros estuvimos, parece, en un proyecto aparte. Ah, también. Que parece que tiene que ver con videojuegos. Ah, no sabía que se dedicaba a ello. Sí, sí, Puede ser, puede ser. Yo, pues, yo vi, tengo... otro, creo que, que, que vi un video de él que habla de las Copas Américas América y le quita, si no me equivoco, si no me equivoco, si es la misma persona, le quita nueve copas de América Uruguay. Ah, sí, decía. Ay, creo, que creo, viene, creo no. que es él, creo que es él. Y y está bien. No, a a no, mí no, me no parece no, perfecto. Decilo, decímelo. De perfecto, Buscadle perfecto. la boca, buscáis la boca. Déjame buscar, voy, ir buscándolo. voy buscándolo. Voy buscándolo. Voy a Ah, Así me acuerdo, lo mato. Lo mato quita. Levámosle el centro le... que lo destruyo. Levantame el ¿Y, y, le... y si es el mismo, parece que también le quita una Chile. Ah, la mata. Pero y, y, Colombia no quita le, alguna, no, y a Colombia no le puede quitar nada Es, ver, es que si va, va a estar quitar, picante Esta mierda no, va a estar picante ¿Vos te das cuenta que a Uruguay le, quita, le quitas 10 eh, Y tengo más que ustedes dos juntos? Sí. no es verdad amigos, no te, te, te das cuenta de eso, boludo? ¿Vos te con con das cuenta, que, de se se robaron, da cuenta de eso? Robaron, ¿Ustedes no, se dan cuenta de eso? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? lo muertos que son ustedes lo muertos que son ustedes Fabi García reconoce todo lo que robaste como selección uruguaya. Por 13, favor. 5. Todo lo que reconócelo ya. Todo lo que robaste. Ladrón. Reconócelo, reconócelo. Ladrón. reconócelo. Porque sos un ladrón, bandido, horrible. Deberíamos hablar un día de las Copas de América controvertidas, de las por lo menos 12 controvertidas de Uruguay, de las por lo menos controvertidas sí, de, de, sí, 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 sí. de la, la controvertida de Perú, de la controvertida de Colombia, de 12. la contro, controvertidas de Chile. Podríamos hablar un día. ¿Y la de me lo, mira no, sí, a la, veces. La nombre, la nombre, la ah, de Ecuador no la voy a nombrar porque no tiene. ¿Sabes qué es lo bueno de mi copa controvertida? Que en esa época ya había documentación que se puede investigar y que se puede sacar aquí a la luz. En las tuyas ah. no había documentos. No había <laughs> nada de eso. La del bolsillo la llaman. La, no, de que, la del bolsillo. Parece que, no era, parece que no era la persona que yo creía que era. Por si acaso. Va a ser o sea, que iró al pedo. O sea, Esto apunta a, punto, a punto de armar una guerra. Aprendí a, tirar, no, aprendí a tirar, aprendí a tirar, aprendí a tirar. No, pero pero sí, pero yo creo que sí puede ser, eh porque él, él es ser? bastante polémico. Él, él es un poco como yo, muy crítico de Ecuador, los baja de la nube rápido. Los hombres... También. <laughs> Uy, esa, esa parte es la que me tiene un poco pensativo, no sé si va a entrar mucho al trapo va a ser un poco Guille, yo creo. Va a ser un poco como Guille, nos va a esquivar esa parte, pero hay que intentar sacarla, porque esto es lo más, lo mejor. El otro invitado, el otro, que si, si sale o no... Mierda, eso, me, parece, eso, ese, oh, no requiero, me pidió, requiero. me pidió, me pidió que no hablemos de mujeres, por favor, eh. que ya lo tienen, que ya lo tienen acalambrado con esos temas. Ah. Es que pasó algo últimamente, eso, eso es un tema, pasó algo últimamente. ¿Ah, sí, sí? ¿Pero, pero sí. qué es lo que claro, pasa? ¿no? Es un tema, es un tema. ¿Qué es lo que pasa? Sí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y para allá lo iba. ¿Lo ah, que? Para allá. Sí, cuidado cuidado, 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 cuidado. Solo voy a dejarlo ahí. Estoy más perdido, estoy más perdido. Bueno, yo, yo. Uh, déjalo ahí tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Oye, mira, Es más o menos como que le pasó, con una de un coche rojo. <laughs> ah, o sea, sí, sí. No, no, y hablando... De, ayer se fijaron que en las jornadas de Champions y Copa Libertadores hubo mucho travesaño, hablando justo del tema. No se sé, pero sí hubo, ¿pero viste? ¿Viste los partidos? Yo no quiero que, me, yo, no tengo ni ni que ver? yo no tengo nada que ver. El partido yo de yo Junior. El que... Junior, ¿no? que fue? Yo no, <laughs> que no quiero nada amigo. que ver en esto. Yo no tengo nada que ver en esto. Me lavo las manos. Como Pozio Pilatos. Pero viste, ¿no viste? Ayer, ayer hice stream y vimos como cinco partidos y hubo uno que tuvo dos o tres travesaños. Puede ser el de Junior, ¿no? ¿Sí Sí, sí, sí. ¿Qué, qué hijo de. Pero amigo, no viste fútbol. No viste el fútbol, Fabricio, porque estabas no cagando. No me esperaba eso, no me esperaba. Eh, eh. Amigo, no, no sé. No por sé lo que, menos, acá, por lo menos acá ¿Vieron? le vamos a hablar de mujeres. <laughs> <laughs> Ustedes, antes, antes que venga el invitado, ¿no? ¿Qué se No, perdón, tenía cuenta. que decir. Un... ¿Está loco, weón ¿Qué le pasa? Uy, Correa. ¿Ustedes, ¿Ustedes se dieron cuenta no. que el mejor mediocampista del mundo se llama Federico Valverde? El gol que hace. Me oiga. encanta, me encanta Valverde. Siempre craca. me ha gustado. Siempre, craca, siempre, craca. siempre. El único craca. por el que no podría pelear. El único por el es que, que no podría pelear con Fabricio. Sí. De hecho, no parece uruguayo porque eh, no es pecho frío. Fabricio, cada... sí, sí. no es pecho ah. frío. No voy a mostrar no. el chat. No, no, voy no. a mostrar el chat en este momento. No muestre no esto nunca. Nunca más. Es... Esto es hermoso. Pase la Vamos a contar la anécdota. Cinco minutos antes, <laughs> este chileno muerto, diciéndole diciéndome que no me era acordó. un pecho frío Valverde, <laughs> que no podía jugar, malo Valverde, que era, muerto, era muerto, malísimo. Era muerto, y yo lo esperé, no le contesté. Dios, no me acordaba, no me acordaba no qué momento <laughs> A los más épico. cinco minutos, golazo de Federico Valverde <risa> <risa> contra un palo. Ay, ay, ay. ¿Y qué no dije, dije, lo que dije, lo que dije, lo que dije. Lo que dije. ¿Ah? ¿Qué dije? Mira, el mejor, El mejor del Madrid. Yo sé cómo, lo voy, yo sé cómo voy a mostrar esto eh, para que no mm. se vea nada de lo que no se tenga que ver. Deme un segundo. Valverde es crack, por mí. O fue el momento más épico de lo que llevamos de chat de mosquetero. ¿Y cómo define? Se puede definir igual Valverde. ¿No hace golfeo Valverde? No, le pega no, bien. No, golazos los que hace siempre, cierto. Se tiene, que, hecho, tener me... tiene que tener más Ciento, fe. Siento que Vinicius, Vinicius tira un centro más al área, no me acuerdo que estaba en el área, y aparece Valverde solo, se, se desmarca aparte y el tipo va y la clava al segundo palo, ángulo inferior derecho del arquero otra vez. Juegan igual, Al fin, no te pasa que Yo había terminado de jugar un partido al FIFA. Y, y después, me puse, después me puse a mirar el partido. Es igual, vos, yo, juegan a un nivel, ¿no? Es impresionante lo que juegan los tipos. Un partidazo, fue un partidazo. Ah. Ahora lo de Modric también fue muy bueno. Modric entra con 38, 39 años, se pega ahí un carrerón importante y ahí parte la jugada hacia Vinicius posteriormente. De hecho, apenas entra Vinicius, apenas entra Modric, la toma Valverde, se la pasa a Modric, corre mostrándose y cuando sabe que Modric va a hacer otra jugada, pica al área. O sea que tácticamente y el despliegue físico que tenía Valverde es espectacular, amigo. Sí, y no, y no viste lo despegado que está Ronald Araujo, una locura. Pero es catalán y el po amigo. Él es catalán. Joder García, pone en Twitter que cuatro, cuatro uruguayos están en semifinales. O sea, en cuarto, en cuarto, en cuarto, en cuarto. En cuarto. ¿Pusiste semifinales o pusiste cuarto? Cuartos. Ah, ya, perfecto. Uno de ellos, claramente, Valverde, que es el mejor. Otro era José Manó. José Manó Jiménez, muy buen jugador también. El otro no jugó un solo minuto como Mugarte. Y el otro bueno. no es uruguayo, es catalán. Así que son solo dos amigos tú vos te das cuenta de eso? ¿Son solo dos? Curiosamente solo dos de ellos pasarán. Uh, sí, bueno, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, uno el y medio, ese. uno y medio. El Atlético de Madrid hizo la pega, por decirlo así, y lo de Barcelona no se sabe. Lo del Madrid no se sabe. El, el Barcelona, el Real Madrid ya tenía muy difícil. Lo que hablábamos el otro día, Juanito, ¿te acuerdas tú? Mm. Era muy difícil. Un empate que le ayuda yeah. mucho al City. El City. Quedó oh, muy bien para ganar Gana el Real Madrid, amigo. Ojalá, yo es lo que espero. Yo espero que gane el Real Madrid. A mí no me gusta el City. Yo banco el Madrid, pero. ¿Ustedes el creen? El ¿Ustedes creen que gana el Real Madrid? Gol de Chilena de Federico Valverde. Gol de Chilena, ¿Van? Federico Valverde. Va a ganar el Real Madrid. 1 a 0. ¿Ven? Me gusta, me gusta. Gol de Chilena. Gol de Chilena. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos uruguayos han pasado por el Madrid, aparte de Valverde? Pasó. Que te el chat, Santa que te María, el Santa María que, sí. se, que se No que lo conozco. ¿Quién con es el el Santa campeón. María? Uh, hace años. Es campeón. Cuatro, cuatro champions, tío. Santa Upa. María, llena no de gracia, o o sea, sí. fue, ¿Fue en la época de, de, de Stéfano? Pablo García. No uruguaya. ¿Vos lo conocés, Pablo García? No me suena, no me suena. No, no, no. Era, era un cinco que te cagaba patadas Yo no sé cómo llegó al Real Madrid, Pablo García. <laughs> ¿Viste, eso? <laughs> ¿Viste esos jugadores? Como así? ¿cómo llegaron? Debe haber es de todos los países, ¿no? Jugadores que llegaron. A equipos que no entendés como mierda llegaron ya. Y eso Diogo. Es... Diogo, ¿Eh? otro Uruguayo, Diogo mal, no ¿eh? me acuerdo, jugó en River. ¡Oh! Diogo, por Dios. Diogo se agarra verdad. Piñazo con uno. ¿en, en, en... Ah, qué cuadro español jugaba él? No me no, no acuerdo qué cuadro era que estaba él. No Hay una pelea ver, Diogo peleándose bien. con uno mano a mano. Muy linda pelea. Tenía mucho barrio eh. Diogo, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, no sé Zaragoza puede ser, ¿no? Zaragoza, Zaragoza y en el Real Madrid, sí. ¿Solo Zaragoza? ¿No hay otro equipo más? No, no, Real Madrid y Zaragoza tengo acá. Son los dos únicos de España que no, están en Zaragoza. el Depor Deportivo Huesca, puede ser. Ah, me suena sí. más que estaba en el Deportivo Huesca. No, no, sé no, por qué. no, cuando, no le... cuando las piñas estaban en Zaragoza, el uniforme era blanco. Pues, tremenda pelea, aparte. Sí, sí, Con Luis Fabiano, con Luis Fabiano. No acuerdo, Luis Fabiano del Sevilla. Luis Fabiano del Sevilla, sí, señor. Fue hermosa, fue hermosa. Pero lo de Pablo García fue más hermoso. Cómo llegó a jugar en el Real Madrid es increíble. ¿Cuándo Pablo fue eso, García, la muchacho? Ahí lo voy a buscar. Ah, Pablo García. 2000, yo qué sé, capaz. Estamos en el 24, 2000, ya. No sí. Sé. Pablo García. No sé. Ahí está con la camiseta de. de no los más, más. Amigo. Está un con un la camiseta más, de Galáctico. ¿Qué, ¿Qué año? No, más ¿Eh? de 2000. 2000, 2005, 6, 7, por ahí. Pablo García de claro. era 2005, 2006 jugó también en el Atlético de Madrid, en el Milan. <laughs> jugó en buenos equipos. el Pato Sosa. Pato Sosa eh, no pudo, Póngala. la presentación de Pato Sosa Atlético de Madrid, no puede dominar cinco. cinco. Empieza a hacer un video <laughs> para la presentación adelante de todo el mundo, no podía dominarse, se le caía la pelota. Hoy podríamos Pato hacer Sosa un video especial de eso, porque hay varios, de Vinicius, que, que lo hicieron horrible en la, en la presentación. Pero con alcohol. Con tipo alcohol. ¿Jugador? Tipo chubistri oh, Pero no le pasa a ustedes jugadores. Acuérdense random que ustedes digan, eh, no, no, no hay chilenos colombianos. Tiene digan, que haber, ¿Cómo sí, jugaron sí. en este equipo? ¿Cómo llegaron ahí? Lo que pasa es que en Chile no, no mm. hemos tenido tantos, tantos jugadores buenos, por ende, los que se van, es como que se los merecen, por decirlo así. Pero hay algunos sí, igual, el, pienso que igual. En, en River Plate, por ejemplo. O argentinos, un... a ver, argentinos que vos digas no, cómo lleno, llegaron a este equipo. Está Puedes lleno. A ver, está a ver lleno. cuál. De no bueno, entrar. es que son no, muchos no, ellos. No solo argentinos, o sea, de, de cualquier nacionalidad que uno diga, ¿cómo putas llegaron allá? Ahí va, por ejemplo, bueno, ahí va, ahí va. Arbeloa en el Real Madrid. Ya. ¿Cómo putas? Al, 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 viol. al, viol. al viol. mire que al, al, a mí al viol me Tú gusta. Tuvo su momento. Tuvo sí. su momento. En, su momento. El, en el Napoli y en el Villarreal, hoy por hoy, es, eh, lo quiere mucho y, y ha rendido muy bien. Me Pero, me, 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 a, ver, a a, a en el pelado del de Madrid. Mira, 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 mirá. acá están tirando. Vidal, Barcelona, no sean así. Ah, Vidal era ah. el mejor. No, ese, ese, ese fuiste tú, weón. Fuiste tú. Fuiste lo tú, lo estuviste en el Lo escribió el mismo, sí, sí, sí. Fuiste tú. Ah, ah, Fau de Uruguayo decía, decía eso. <laughs> eh, Por ejemplo, estoy pensando, sí. argentino, no tiene ningún argentino. Tiene que haber... Sí. Tiene que haber varios, Maxi, ¿no? A mí me pone acá Maxi López en el Barça. Ya, pero eso tiene un tema especial. No, el mercado de fichajes estaba cerrado y se lesiona Larson. Y él estaba como agente libre, tenía el pasaporte, algo así, y justo lo llevan. ¿Era no Marcelo nada. Salas? Era Marcelo Salas en su segunda época, ya volviendo, o era Maxi López. Y Maxi López no sé si venía de River, eh, pero o había jugado ya en River y ahí se lo llevan. Pero, ¿Cómo y se me le... están diciendo. Fernando Gago. Fernando Gago termina. Es, pasa del, Madrid, Real. del Barcelona directamente al, al Madrid y eh, tuvo una muy buena temporada 2006. 2006-2007. ¿Jugó los dos? no jugó, jugó en Boca? ¿En Real No, pero jugó no, en el Real Madrid en Barcelona. Barcelona. No, 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 no. solo en Real. Ah, ah, Real Madrid. Ah, ah, por eso. Real Madrid. ¿Cómo llegó Real Madrid? Madrid. Claro, es verdad, sí. Jerry Mina al Barcelona, me dicen acá. Nah, mal. Jerry Mina, Jerry Mina viene muy bien del, del Palmeiras, amigo. Campeón, de su, campeón del Sudamericana. Barcelona. Siendo figura, venía el al Palmeiras, también campeón de Brasileira, Pero jugando Brasil, jugando muy bien. Barcelona. No, en el Barcelona no tuvo la oportunidad. ¿Qué quieres que te diga? Jugó seis partidos. Acá me dicen. No, jugó seis partidos en seis meses, Jerry Mina en el Barça. ¿Por qué no podía jugar? Y jugó no, seis partidos. No, ¿Por qué no, no podía jugar? No le dieron... ¿Por qué no podía tanto. jugar? Aparte, es porque yo porque me no podía podía he sé una historia bizarra detrás de eso y no la puedo. Dale, contá. No, no puede no Conta. puedo contar. No puede contar. Contá, dale, contá. No la puedo contar. Eso es un tibio. No la puedo contar. No. Pero tú sí. dices eso es un tibio y, y no dice su equipo todavía en, en años este muchacho. Sí, correcto. Pero, ah, sí, pero Jerry no jugó por... Solo decir esto. Jerry no jugó por decisión de alguien y ese alguien era jugador de la plantilla. O pasa eso, ¿eh? Pasa. pasa. Sí, sí, sí. alguna duda? Pasa. No, ¿alguna duda? Oye, pero acá me hizo Murillo en el Barcelona. Murillo en el Barça, sí. Pasó sin pena ni gloria. No había hecho pues tanto mérito. Murillo en el pero Barça... El tema es cómo sí. no llega. El tema es cómo llega. No es que si, pues, si claro. puede pasar sin pena ni gloria. Y no, 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 claro. Pero, pero, pero llegó que uno dijo, pero ¿cómo? Porque Pues me decís, Jerry, de verdad te lo digo, había hecho mérito. Sudamericana, Palmeira, Brasileira, defensa, figura. Allá en Brasil, al final los brasileños que son figura en Brasil vienen a Europa. O sea, Jerry fue figura en Brasil, venía a Europa. O sea, no estaba tan mal. Pero lo de Murillo sí me pareció un poco raro. Cuatro uruguayos, ya, ¿sí? eh, cuatro uruguayos, no me felicitan, ¿eh? Ánimo, no me felice, ¿sí? Todo el chat. ¿Vos? No, otra cosa, otra cosa, pará. Ah. Cuatro uruguayos en el equipo campeón de la Liga Brasilera. Cuatro de Flamengo salieron campeón hace unos días. Muchachos, va a entrar, va a entrar el invitado en estos momentos. Va a entrar el invitado en estos momentos. <laughs> cuatro uruguayos en la Liga de, de, de Tailandia, felicítenme. <laughs> basta, amigo, basta. Fla bata. Pero en Flamengo, en Flamengo. Basta. Cuatro uruguayos salieron campeón, pedazo muerto. Cuatro. No, Flamengo Pero no existe, amigo, no cuatro. existe. El mejor bien. equipo de Brasil en la actualidad. Cuatro. Imagínate que Flamengo Flamengo, hijo de la U de Chile, acá en Chile, la U de Chile es como el quinto equipo más grande de este país. Aguante amigos. la U, aguante la U. Mi el quinto equipo, equipo más grande, weón. Aguante la U, mi segunda equipo. Ah, está. Pregunta si es invitado o invitada. Invitada. Invi invitada, eh. Invitada, ya lo dijimos el otro día, invitada. Está todo entrar Estamos esperando. Está sí. Juan está excitado. Bueno, sí, yo sí, yo estoy excitado porque vienen a darle una golpiza a Fabricio hoy. Hoy eh. vienen a darle palo a Fabricio. Estoy seguro que lo van a dejar por el suelo. Trapean el suelo, lo escupen, vuelven y trapean el suelo, y lo patean. No, no le quieran. Va a intentar aliarse con él como lo hace siempre. Así que. No, no, no. No, lo va a matar no. porque vamos a decirle que, que hable de esas copas de, de Uruguay que no existen. Es que no, no sé, yo a lo mejor confundía. Así, no tomen lo que dije porque. Ojalá que, que confundí no. Parece que confundía vamos, a la persona. Ya, ya la nacionalidad, ya, ya lo voy a matar igual por ser, por ser Fabri se está escuchando un poquito abajo a rato como que se aleja del micrófono por sacar Sí, es, este micrófono me lo tengo que poner bien en la boca va a ser, con, ¡Eh! va a ser con una ¡Eh! conocida. no está abajo <laughs> la, la boca me dice va a con... ¡Oh, si me alejo Dios. si me alejo, es como que es increíble se te cae claro, Pero si pongo... a lo mejor tiene, tiene el tema de la cancelación de ruido a lo mejor puede ser. No, no es no sé el mismo que, no es, es el mismo que tengo yo Fabri hay una configuración no, no es el mismo sí sí es el mismo el tuyo es una gama más arriba Ajá, mira cómo se qué? tira para abajo no porque es así porque okay, hay dos yure, hay dos yure. No, pero. Este es el. Opa, 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 opa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Capítulo 38, ¿no? Sí, señor. No lo que El <laughs> padre García oh. se quedó en el capítulo 15. No sé oh. ni en qué capítulo vamos, ese muerto. Mata, ¿Quién tremida. hay ahí? ¿Quién hay ahí? A ver, vamos a ver si aparece la persona. Lo que dicen, Pamela Garrido. No sé quién es Pamela Garrido, no es Pamela Garrido. ¿Quién es? No. <laughs> <laughs> ¿Cómo fue que dijo antes pa Pablo García, no fue que dijo antes, Madrid? Epa, puede ser, puede ser, ahí Pablo está, <laughs> directamente puede ser. el Real Madrid. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuánta historia de tener ese monstruo? No es Así Pablo que, Me dijeron Pablo que le faltó Guerrero. respeto a Uruguay, ya le quiero preguntar de una. De una, no, sab no, sabemos, ¿sí? de una. no sabemos, no sabemos. De no sabemos porque puede no haber confundido, puede haber confundido. Papu Gómez tampoco es. Papu Gómez. ¿No es Papu Gómez? Señoras y señores, acá hemos ¿Qué querido, tal, placer, ¿qué tal? ¿cómo les va? El señor palabra de gol, bienvenido. Brandon, Cavani, papá, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Mi hermano, ya era, el, ya era, hora de la cuota colombiana. Por fin un invitado colombiano aquí, hermano. Eh, ya era hora. Eso, es bienvenido. que no había casi. ¿Qué ¿No ahí? han venido? No han venido. No me han dejado. Quieren traer traernos argentinos, mexicanos, esa <laughs> gente. Este que son los traer... que más venden, se entiende, son los que más yeah. venden. Yo comprendo desde el punto de vista comercial, sí. Queríamos traer, queríamos traer gente que tengamos por lo menos más de dos Copa América para adelante. Por eso, obviamente, a es, es comprensible, es comprensible. Aunque lo de los mexicanos, pues no sé el equivalente en Copa Oro. O sea, si cinco Copas Oro vale una Copa América, no sé cuál sea el equivalente exacto ahí, pero bueno. Cinco Copas Oro valen una Copa Sudamericana, amigo. Ah, puede Bien. ser, mira, puede ser por ahí. Entonces toca, toca medir el equivalente de mexicanos. Eso. Don Palabra de Gol, es idea mía o yo lo confundí con un video que hizo de las Copas Américas desde el inicio. ¿Y cuáles valían quizá y cuáles no? ¿Cuáles valían más? No, 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 no estás, no estás, no estás confundido, estás en lo correcto. Lo que pasa es que era otro ser, bueno, era yo mismo, pero pues tenía otro aspecto. Pero el <laughs> pensamiento sigue el sigue siendo el mismo en cuanto a las Copas América que tienen que valer de 1975 hacia adelante porque en 1975 hacia atrás eran un total descaro, es que ni siquiera se le podría llamar a eso época amateur porque a veces me acuerdo, creo que fue la del 59 que se hicieron dos Copas América el mismo sí, año igual. y había a veces Copas América donde solo había cuatro selecciones, no era un carnaval completo si Colombia, y a esas juega, las equivalen. No, el, el micrófono, el micrófono. Ahí sí. No, ni ni Colombia ni muchas otras selecciones, o sea, es que la jugaban a veces entre cuatro. No nada más. Colombia no jugó muchas hasta el 75. O sea, ni Colombia, no, 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 ni Ecuador. Alguna había, había, había algunas. Pero no, muy jugado. pocas. Por muy eso, pocas. y no las ganó. Y no las ganó. Las que jugó no las ganó. No, así como muchas otras selecciones que también las jugaron y no las ah, ganaron. Ah, y bueno, entonces escucha, capaz que ahí. No era, capaz pero, que ahí, por eso, capaz que jugaba mejor Uruguay, pues si las jugaron, no las ganaron. Y las ganaba Argentina, las ganaba Uruguay. No, también habló de Argentina. También habló de Argentina en el video. Habló de Argentina, de Brasil y de Uruguay yo creo yo, que le, eso, yo eso, hablé de todo si no lo que pasa perdedor. para mí es mal perdedor eso para mí es mal perdedor yo hablé de todo lo que pasa es que extrañamente los uruguayos se sienten aludidos solo ellos cuando luego cuando se hizo la revisión era prácticamente lo mismo. O sea, cuando nosotros hicimos el barrido después dijimos como, bueno, siguen siendo los mismos campeones básicamente. Argentina, Uruguay, Brasil. Solo que pues se restan de esa época y sigue siendo básicamente lo mismo. O sea, lo único que yo pido es que no se reconozcan de ahí para atrás porque es que no había seriedad en cuanto a la cantidad de selecciones, las sedes, los formatos. Pero, ya, pero básicamente tampoco es que llegue y salte, por ejemplo. Que después de ese barrido, Perú fuera la máxima campeona. No, eso tampoco pasó. Ni Colombia, ni Bolivia, eso, ni Paraguay. Eso. Eso, no pasó Pero nada también, de eso. También, también yo lo único que pido es una legitimidad Perú. posterior al 75. Eso es lo único yo creo que, que, que lo pide. Haces, Yo creo que lo haces, amigo, porque no la ganaste. Porque si no, seguramente... No, eso no lo decís. Estoy seguro. Eso estoy seguro. Eso estoy seguro. Bah. Puede ser, pero no, no tenemos cómo saberlo. Claro, claro eso es embarco... hipótesis que nunca sabremos. Claro. Sí, sí, siento, que Chile, claro. siento que tiene. ¿Por qué voy a borrar? ¿Por qué voy a borrar? ¿Por qué no puedo creer? Porque no se llamaba Copa América antes, amigo. amigo. Por eso. Ya no es cuestión de ya que la borre, Campeonato ya. Sudamericano. De hecho, ni siquiera jugaban todas las selecciones desde Exacto. No, no, no jugaban todos. todas. No, lo que me encanta ah. es que luego el muerto es, Uruguay. Sí, muerto. Viene y me dice a mí, no, pero es que en la Copa del 2001 no jugó tal, no fue tal, no fue el sí. cual. Y ahora no, a, a, habla ahora con el mismo, me di con la misma vara. Me di con sí, la, misma la misma vara, vara. dinosaurio. Sí. De, 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 de cosas que, que, que no le tienen que cobrar. Yo creo que tu selección colombiana robó la Copa América que se jugó eh, eh, en tu país. Y si hay que sacarle Copa América, hay que sacarla de Colombia, la que ganó Colombia también. Es que yo lo dejé claro en el video. Eso. Palabra de gol que hizo con esa copa, no me acuerdo de esa. A yo esa tampoco la valí. La así, ropa, como, la colmeo, colmeo así como las de antes del 75. O sea, es que yo fui po copa por copa y yo llegué y dije: si van a medir con esos parámetros la de 2001, pues tampoco valen las de antes del 75. Es así de sencillo, no, no, no. porque siempre. Es lo que dicen: que no fueron no la todas las elecciones. La robó tu país. ¿O qué pesas, ¿Por qué la vas a, va a robar? ¿Por qué no la rotas? Pero, es que, pero es que el tema, es que en el video yo no hablo de si la robó o no la robó claro. X no, o Y. No, te estoy preguntando país. acá, te estoy preguntando acá, ahora, en este momento. ¡Cálmate, hombre! Para. Ah, podrías tocarle el, el tema de Copa, dice. Está desesperado. Se... Qué rico, no, me amigo, encanta. No te sientas pero, 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 presionado, hombre, partamos, partamos. No te sientas presionado, eres... no te sientas presionado, pero la, la pregunta es: ¿por qué no le das como válida a la Copa Colombiana? Mm. Que ganaron la Copa América. Tuvo cuatro criterios, ¿no? Eran cuatro criterios para considerar si era una buena copa. Sí, o algo así. sí. Sí, eran básicamente, es que ahorita no recuerdo bien, porque ya fue como hace tres años ese video, pero básicamente era que lo que siempre dicen de esa copa, que no fueron todas las selecciones, que no habían llevado el equipo titular a algunas selecciones, nah. todo eso, y entonces... Yo llegué y me puse a revisar todas las ediciones de Copa América y yo decía, ah, pero resulta que en esta no fueron todas, resulta que en esta no fue todo el equipo titular, resulta, y entonces encontré muchas Copas América donde sucedía exactamente lo mismo. Yo llegué y dije, ah, pero entonces Colombia es la única pagante y el resto de copas les echaron agua bendita. Es una cosa impresionante, no te digo, son sensacionales. Es entonces, entonces, ahí uno llega y se pone a revisar, ah, ¿cómo así? Resulta que la Copa de Colombia no vale. Pero el resto de copas todas son válidas y pasó un cura y llegó y dijo yo os bendigo porque no importa que hubiesen faltado seis u ocho selecciones uh -huh. porque en esa época el mundo era así el fútbol era distinto y todo bueno así lo de siempre lo que el cuento que echan ahora lo llamativo es que llegan y se creen que es algo exactamente contra los uruguayos contra los argentinos contra los brasileños cuando al final del video se hace el barrido y uh -huh. siguen estando arriba en cuanto a términos de copas y el resto de países siguen estando abajo en cuanto a términos de copa. Yo lo único que estaba haciendo era una aclaración con respecto al torneo y a lo viciado que ha estado el torneo a lo largo de sus más de 100 años de historia. Eso era lo que yo estaba haciendo. Pero amigo, obviamente la agarran por el otro toma, lado. Toma, Fabio, quieren hacer. Tranquilo, yo te pincho, pero tu yo cara? te busco. Tu cara? Pero está todo bien, está todo bien. Yo soy así. Pero te quiero, no pasa nada. Este, yo te este... busco un poco para, para buscar el debate. Pero lo no único que me gustaría es que Juan aprenda de la humildad. No, aprenda, aprenda, porque aprende. Juan dice que esa, que esa Copa América fue bien ganada, pero ahora... Y yo te tú, expliqué el por qué pasó a paso. ¿De tu, país, de no tu mismo, mismo país? ¿De tu mismo país diciendo no, no esa Copa no América... Entendiste no entendiste nada, América. bruto. No, no entendiste eso, nada. Simplemente ah, dijo no. que en base a los criterios <laughs> que ustedes aplicaban, entonces también le restaban las de ustedes. Sí, amigo, sí. es que... Ay, Basta, voy, a, no voy a preparar una tila porque este hijo ya me sacó la rabia. explicar eso, Llevo cuatro años explicando lo mismo. No entendí nada, bueno, no entendí nada. <laughs> y no, no pasa nada. Y, y Rándole, no entender, a entender. Y no entendí, de antemano, decirte que ese hombre que está acá es un tipo imposible. O sea, contra él no hay razonamiento que valga. Para él, no se puede decir es Uruguay. De No, no, no. Uh -huh. Eso no lo sabe Uruguay. nadie. Eso no lo sabe bueno. nadie. El tipo es tan termo que no ha sido capaz de decir cuál es su equipo porque dice que le pueden hacer daño en la calle porque va a ambos ah, estadios. Claro. Es un cagón, es un cagón. Ah, cagón. Un cagón. Ah, mira. ¿De, qué ¿Sos? ¿De qué cuadro sos, Colombia, amigo? Somos muy gallos por unas cosas, pero para otras no. ¿no? Ah. Eh, cosas llamativas. ¡Fabri, que uno y se da cuenta. Fabri, le tengo preparado esto. Interesante, pa interesante. Para que limpie. Amigo, bueno, ¿de, qué, ¿de qué cuadro soy o allá sea, de Colombia? Yo, del Santa Fe. ¡Uh, igual well, que yo! ¡Aguante Santa Fe, papá! ¡Mira, mete Fe! Creo que no, si hubiera, no, hubiera dicho Millonarios, diría que era de Millonarios. Sí, cualquiera sí, que hubieras sí. dicho, cualquiera. Sí, exactamente. Ay, sí. Es que, ¿sabes, ¿sabes cuál es la táctica de Fabricio? Cuando él sea inferior, unirse al enemigo. Entonces, sí. es inteligente. De a nosotros, es inteligente, porque no, es inteligente. No, pero de Colombia, yo no puedo hablar por él. No podemos hablar, de, no podemos hablar de jugadores en el exterior porque me lo como. No podemos hablar de Copa América porque ¿Cuándo? me lo como. No podemos hablar. De... De títulos al mundo porque me lo como. A día de la calidad de jugadores porque me lo amigo, como. Amigo, de tener que ser amigo de alguna manera, si a, porque si no, ya es una locura. Si al si no, día de hoy. Si no, será por la cara, así. Si no, no, ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? No, no, no. Si, no, 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 si al día, qué día qué de hoy, hoy hablamos de no. jugadores mano a mano, yo creo que te barre más. Sí. Tu máximo no exponente, que, no tu no máximo no exponente que, no. es un muerto que no le hace gol al arcoiris. Y el único que sirve es Federico Valverde. Es que para mira. De ahí para allá? Voy a tirar un facto. Adiós. A a un facto. Qué golazo que hizo el otro día contra el City, ¿eh? Es sí. el único por el que no peleó. El único por el que no peleó. No, el único por el que no. Ni parece uruguayo, amigo, por lo bueno que es. No, Valverde es, es te... terrible jugador. Espectacular, Increíble. Valverde. Jugadorazo. No. A me gusta. Esperando, escuchate. Tengo, tengo unos números para acá para, para vos que te interesa. Para que usted cuatro, Ah, qué tres, bueno. me gusta. O sea, le estamos educando. Le estamos educando. estamos educando. Ecuador, 18 millones de habitantes, Colombia, 51 millones, Chile, 19 ah. millones, un total de 88 millones de habitantes, la suma de ustedes no tienen un jugador en cuartos de Champions League, Uruguay con 3 millones y medio tiene 4 jugadores jugando cuartos de final de Champions, no sé, disculpen, pero la cantidad, influye o no amigo? Y yo le pregunto, ¿en qué eh, condiciona que sea uno de un país o del otro para estar con más o menos buena jugadores? Pregunta. Es buena ¿Para pregunta. Que vean? No, no, no. Porque pregunto, para mí la cantidad es lucha. Pregunto no, porque me, medio, me imagino, me imagino que, la, me imagino que la Asociación de Fútbol Uruguaya está cada día aquí en la Ciudad Deportiva del Barça, en Madrid, en la Ciudad Deportiva del Madrid, en el, la del Atlético... Y en la del París no van porque, como saben que Ugarte igual lo van a dejar en la banca, pues no pierden esa platica. Pero me imagino que están ahí cada día ayudando al cuerpo técnico de cada uno de los equipos para que sus equipos lleguen a cuartos. Hágame el favor y no diga Basta, Ay, eso me pendejo. Basta, man. 88 millones, me gustaría escuchar hablando, ¿qué opina? Porque ellos no les importa la cantidad de habitantes. Dice como que es, es lo mismo tener 3 millones que tener 150 millones. Mira, amigo, los que los que dicen eso y los que hablan y apelan el tema de la edad me tienen cansado ya. Que no juegue, que no juegue porque es que la edad que tiene muy que muy joven, parce, el que tiene condiciones que juegue con 40 con 50 eso. con 15 o con 20, que juegue, que esto es fútbol, papi, se juega con un balón, 11 contra 11 opina, en una ¿qué cancha. Opina invitado, ¿Qué opina el invitado? ¿Qué opina el invitado? ¿Qué opina el invitado? Uruguay siempre ha sacado muchos jugadores, eso siempre se le reconoce porque en cuanto a la proporción de gente que tiene, ha sacado muchos jugadores y de buena calidad. Lo que pasa es que también son momentos porque había una época más o menos a principios de los 2000 en donde era la misma cantidad de gente, se suponía la misma calidad y casi no sacaba jugadores Uruguay y estaban en un ostracismo extraño en donde de la única manera que pudieron volver a resurgir fue con eso que hicieron con Argentina, ese entuerto que hicieron. En la eliminatoria rumbo Corea-Japón 2002, porque reconocido por los mismos uruguayos, nos quedábamos fuera de un tercer mundial consecutivo y eso ya era como bueno terrible para Uruguay. Entonces es de momentos. Seguramente ahorita tiene un momento muy bueno para sacar jugadores. A principios de los 2000 no lo tuvo, pero siempre se le ha reconocido que en cuanto a proporción de población, Uruguay sí saca muy buenos valores y que además es ayudado. Por lo que estas otras selecciones no es ayudado, porque tú hablas a ver, de Colombia, Chile, Ecuador. Estos jugadores están incluso más presionados. ¿Por qué? Porque es que generaciones pasadas de ellos hicieron poco o nada en cuanto a títulos. En cambio, el jugador uruguayo ya tiene todo ese combustible el ganador, de, el ganador, el ganador. de títulos, claro. Obviamente todo eso lo apoya. En cambio, compáralo con el jugador ecuatoriano, colombiano, chileno, que sabe por que. El chileno, como es complicado porque en el pasado las generaciones no le transmitieron como ese gen ganador, por así decirlo, y ahí se pone todo cada vez más difícil. Aún así, también hay que decir que en las últimas Copas América, Uruguay ha dado tristeza y ha dado desidia. De hecho, Colombia, la Colombia de rueda de esa Colombia espantosa, no terminó eliminando a Uruguay por penales. Imagínate cómo debe ser de triste eso para que la Colombia de rueda te elimine por penales. Entonces, la historia de Uruguay, la cantidad de jugadores buenos de Uruguay, es una cosa que uno no puede negar y que uno simplemente tiene que aceptar y tiene que competir contra eso en el día de hoy. Pero a mí me parece un reduccionismo sin sentido el hecho de uno llegar y decir que, o sea, yo te planteo mis copas, las pongo ahí encima de la mesa y entonces el resto no puede hablar ni no puede competir, no pueden hacerlo porque de por sí, sí ese es el típico obvio. meme de... El uruguayo termo que entonces te pone las copas uh. ahí encima y el resto ya llega y dice: No, pues ¿Estás entonces, no juguemos. Estás hablando con el uruguayo termo. Básicamente ¿Estás no juguemos. ¿Estás uruguayo uruguayo termo? Termo. No tiene ningún sentido eso. llegar y jugar. <risa> eh, <risa> eso es lo típico. Porque uno llega y dice: Sí, sacan uruguayo y sacan cogido. y sacan jugadores. El resto también saca jugadores, pero obviamente corre con la desventaja de que no tiene la historia. Porque lastimosamente, Ecuador, Colombia y Chile no tuvieron generaciones ganadoras en el pasado. ¿Qué le toca a las actuales? Pues tratar de ganar, porque el resto, o sea, ¿qué puede hacer Correcto. uno? Sentarse ¿Puedo... y llorar, no, pero hay que seguir compitiendo como se puede. Lastimosamente, no se juntaron como yo pienso, lo a haber hecho en su sí. momento. Colombia, Ecuador, todas las del norte de Sudamérica, jugar unas 12 copas entre ellas nada más y luego decirle a Conmebol oficialíceme todas esas copas y ahí sí como tener un pasado ganador, porque claro, sí. llegan en el sur y era muy sencillo en el pasado llegaban y te oficializaban todo lo que aparecía por ahí por el camino y entonces así fueron fortaleciendo no se desconoce una cosa que tienen buenos jugadores y si han ganado y saben ganar pero tampoco se puede desconocer lo otro que por el lado de la Cosmebol siempre han tenido como su manito de ayuda a pesar de que no, se tío, los me decir, pero la, la Copa América, a pesar de que siempre llegan y dicen que los árbitros están en contra de ellos luego uno llega y mira y se da cuenta que eso está muy lejos de la realidad, pero ahí siempre te plantean eso. Yo siento, siento, siento que estás llorando un poco, pero. Uruguayo eh, eh, Usted tiene solamente una Copa América. Pero no volvemos más. al reduccionismo pero que charlaban no más. No, pero no reduccionismo. Instante. Yo, te escucho, sí, yo, en donde yo llega, te escucho, ¿no? Y entonces llega y dice. cuatro estamos copas en 2024 tenés? y tenés y una es sola. Es una que sola. Y en los comentarios normalmente llega y se dice no pueden sentarse en la misma mesa que yo porque no tienen los mismos. Mundiales. Eso lo está diciendo está. vos. Eso entonces, lo está diciendo vos. Yo no lo dije, ese no. es el típico comentario reduccionista que utilizan. Entonces basado en eso solo pueden estar al lado de un argentino, de un brasileño y así. Sí, solo son ocho selecciones. Entonces que podrían de hablar que, de pero fútbol. Pero pueden estar así, que llama la atención que, que todo, me todo lo cabeza, que han ganado no ha sido eso, totalmente honesto y ha sido no totalmente fuera de cualquier discusión, mientras que el resto, todo lo que ha ganado, ha sido robado. Yo recuerdo cuando hice la recopilación de Copas América, que precisamente esa Copa América que ganó Chile, esa del 2015, ¿quiénes eran los que más la criticaban? Los uruguayos. ¿Por qué sí. la criticaban? ¿Qué ¿Cuál, porque cuál, en el cuadro de cuartos de final de la Copa América de Chile 2015? ¿Qué porque robaron? que porque le metieron el dedo en el culo a Cabani? <laughs> sí, un robo, eso, eso fue, un robo, fue un robo. Yo llegué y me puse a revisar ese partido juiciosamente y dije, a ver dónde está el robo y me di cuenta que los uruguayos pegaron con esta guadaña en la mano no, todo no. el partido. Y entonces, limpio, eh, partido limpio. Qué cosa Partido llamativa, lindo, cómo es que mío. llegaron y metieron un discurso, un mito, que se comió gran parte de Sudamérica solo por un odio insano y ciego contra Chile. Y yo llegué y dije, ah, pero estos tipos pegaron hasta más no poder. Y ahora, ah, pero voy a decir que, que, el dio, ahí... que el Diego de Jara está bien. Sí, el, el Diego de Jara está sí. bien. El de Jara, quiero, de Jara sí está bien. Quiero, quiero, quiero complementar algo con, con palabra de gol. Ve la, la patada, minuto nueve, creo, de González a Charles Sarangui de Roja. Minuto nueve, ¿cuánto que es el de Jara. Es que yo precisamente la, la por eso te digo Juiciosamente revisé ese partido y me di cuenta de lo pendencieros que fueron todo el cotejo y de hecho hasta se me hace incluso algo normal que el tipo de este chileno respondiera todo el partido, te están pegando todo el partido, están cercenando a tus compañeros y para lado no, para. el partido para el amigo, amigo, cuidado, pero, ese que, yo, ese todo, el partido, que... oh. Muy exagerado, muy exagerado. Ah, Hay un exagerado La gran cantidad de patadas que metió Uruguay ahí en ese partido, pero esas no aplican. Aplicas históricamente, históricamente, amigo. Chile, gol, Chile Uruguay, históricamente, pisa. Chile y Uruguay se cagaron una patata, ¿eh? que si sabéis la historia, del chileno y uruguayo. Es, fue, siempre fue histórico cagarse a a los dos. Sí, pero papito, no tratemos de, hablando, de Uruguay. Hablando, no tratemos de, de pa, Uruguay. Pero otro contexto, caga patata, Porque siempre, porque siempre, a ustedes les gusta que no quedarse con, con una cápsula, ¿no? A Uruguay siempre lo trataron de selección que te cagan a patada y últimamente nos están cagando a patada a nosotros y nadie dice nada. O sea, si vamos a ser objetivos, busquemos la objetividad, no busquemos ya. solamente darle Busqueba... palo a Uruguay. Y entonces dale para uruguayo Uruguay, no, pues, busquemos pero... busquemo, busquemo objetividad. Lo del dedo de cara lo hacen los uruguayos desde los 70, amigo. Y ahí nadie se quejaba y la gana está como al todo. Y, y la pelea, la pelea, y ojo. El dedo en el culo, el dedo en el ojo con VaporUp, el, el, el alfilercito pequeño el alfiler, escondido. O sea, tienen eh, infinidad Escobar, de chamullos. Es cobarde vaya que tiene bomba a los árbitros. Para que gane con la de vamos. ¿Cuál? el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra acá ¿eh? o la primera no, pero cuando nos, nos has visto llorar ¿Cuándo nos has visto llorar cuando me has visto vamos, a mí ¿Cuándo vamos, a mí me has visto vamos, dar el vamos, discurso vamos, el discursito vamos, vamos, el discursito tuyo vamos, el discursito, vamos, tuyo. Vamos, el discursito vamos, tuyo cuando me lo has visto vamos, a mí nunca, vos lloras porque sí, porque, vamos, porque no y por si acaso Llorón, uruguayo llorón. o sea o crees... o a sea, un nivel más bajo eh, el, el mordisco de Suárez del 2014 que la metía al dedo en el culo. O sea, la metía al dedo el del 2015 para Fabri es, es cae en la perpetua. Es que cae peor. en la perpetua y el, y, el, y el mordisco a Chiellini es una tontería. No, se resbaló. Ah. No, joder. Se resbaló. Ah. Se, decía, ¿no? ¿Ahora ¿Ahora nunca? Sí, se resbaló y justo cayó ahí. Ah, sí, no. cosas... Muy llamativa. No, es que lo que sucede es lo siguiente. Cuando es contra ellos, entonces antifútbol, todo eso. Ah, pero cuando lo hacen ellos es viveza. Ajá. Sí, en todos Garra de charrúa. Eso se maneja de esa manera. Pero no solo lo hace Uruguay, lo hacen también otras selecciones. Y cuando tienen la oportunidad lo pueden hacer. Es como, volvemos, ese arreglo que hicieron entre Uruguay y Argentina en el 2002 para dejar afuera a Colombia, lo mismo que Horrible. hizo Colombia con Perú para dejar afuera a Chile. Ahí ah, en exacto. mal eso. Y yo, cuando dije que estaba bien, o sea, a mí lo que me llama la atención es que. No, yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Yo no lo interprete veo mal. como que yo dije que yo estaba no bien. Mal. Yo lo haría. Obviamente, o sea, obviamente, se, se, se obviamente es antideportivo. Porque estás dejando afuera otra selección, ahora se puede decir el fútbol es para los vivos, siempre y cuando no se lo hicieran a tu selección, que es lo que suele suceder, sí. Obvio. Aunque hay, claro. hay, que medir cómo es que se llega ahí. Bueno, esa ya es otra interpretación futbolística de un equipo de Peckerman que estaba dando pena en las últimas fechas de la eliminatoria y tuvo que recurrir a esa bajeza porque no le quedaba de otra. Tocó decirle a Falcao que hablara con Pablo Guerrero. En diferencia de tiempo, fueron como 5 o 7 minutos que hicieron eso. El resto del partido lo jugaron lealmente. Distinto a lo de Argentina-Uruguay, que empezaron el segundo tiempo 15 minutos tarde. Y el segundo tiempo básicamente solo se tiraron el balón de cancha a cancha y no hicieron nada más. Y de hecho creo que un relator de esa época argentino dice, volvimos a ser hermanos. sí, Cuando llegan y hacen todo ese acuerdo. Entonces eso pasa con Colombia, cualquier para, selección. Para, y cuando Colombia después pasó al Mundial, festejaste por la ida al Mundial y festejaste... El, ¿El pacto de, Lima. Pacto, pacto de Lima o no? Lo festejaste, festejaste. Junto a los peruanos, obviamente. Lo fe, festejaste, ah, tata Quería saber Sí, pero es que no dijo que estaba mal nunca, solamente no, nombró otro otro aspecto que, que puede ser. Sí, yo creo que acá Chile se vio perjudicado, pero deportivamente hablando, Chile no quedó eliminado con ese partido. Chile quedó eliminado antes. entonces como que, que Chile quedó no eliminado cuesta... el día que perdió 3-0 contra Paraguay Siempre. de local. Que Chile, que Chile cuestione eso es complejo, yo no lo cuestiono. Y si mi selección lo pudiera hacer, yo lo aplaudo. Sí, con Paraguay, justamente, con Paraguay. Y cosa Entonces, de, fútbol, final... muchacho, cosa sí, pero, de fútbol, muchacho. Sí, pero otra cosa, pero es que por lo mismo, ¿por qué te vas a quejar del dedo si no es cosa de fútbol aparentemente? Ese yo no me quejo. Si vos sabés que yo no me quejo. Oh, pero no hablamos 40 veces. En algún momento no te a... quejaste, te quejaste cuando, cuando tocó la puerta y, ¿te acuerdas? <laughs> eh, oye, pero, pero bien, ¿eh? el tema de las copas. Ese video está muy bueno de palabra de gol. De verdad, yo les recomiendo que lo vayan a ver. Eh, ¿Cuál pues, es para está... gol? Después está bueno para reaccionar. Está bueno. No, amigo... está muy bueno, amigo. Muy <coughs> bueno. No, 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 es, no es porque esté acá, muchachos, pero tienen que ir a verse el canal. Tanto lo que hace Brandon como lo que hace Gerard, que también tiene la oportunidad de charlar con él, con, él con, con Brandon en privado, con Gerard en privado y con los dos al tiempo. Y ha sido brutal, hermano. Tienen que ir a ver esos, esos videos porque son buenos. Me gusta mucho, sobre todo, lo que hacen de eliminatorias. La verdad que ellos también hablan mucho de fútbol colombiano. Yo no lo consumo, entonces, pues suelo saltar esos videos. Voy a ser sincero, pero lo que es de tema ya más futbolístico mundial o de eliminatorias, siempre suelo verlo. Reaccionan Sí, 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 por eso. Yo los conocí por eso, por una. Hacen videoreacciones donde. ser que reaccionar un video de Uruguay y Colombia o no? Estoy loco yo. Seguramente, sí, de eliminatorias. Muchas veces. Han jugado varias veces en Copa América, eliminatorias. Entonces, seguramente, sí. Debe haber cuatro videos por ahí. Algo así. ¿Tiene parecido a James o no me dicen acá en el chat? Palabra de gol. Son varios momentos en la historia porque si ustedes van y miran el video de las Copas América que valen y no valen, entonces ahí me parecía era a Cavani o, o al renegado. Cualquiera de los momentos. Hay que mirar varios momentos porque en palabra de gol siempre te está cambiando de look, entonces hay que mirar el momento en la historia. Puede que ahora sí. De pronto, que eh, me parezca a ese muchacho disco lo que tenemos en la selección Colombia, que ha mejorado un poco últimamente, pero que siempre genera amores y odios. Más amores que odios, porque tiene un club de fans muy grande, James Rodríguez. Pero sí, obviamente, siempre cambia la perspectiva. Y en los videos, sí es cierto, hacemos muchas video reacciones. Se llama el Club de la Ironía, la sección, y pues reaccionamos a los partidos de eliminatorias de Colombia, a los de Copa América. Todo eso ya debemos ajustar, no sé, como 80 video reacciones, por ahí más o menos. ¿En el mismo canal todo o tienen algo aparte ahí? No, en el mismo, en el mismo, o sea, el canal está ahí por secciones, entonces esa es una de las secciones, las reacciones del de, mmm, Club de la Ironía, donde en su época también reaccionamos a los partidos de Uruguay, pero en el Mundial. Sí, el 30. cuando... Eh, no, ¿Vamos a ser campeón? El ¿Vamos a ser campeón del mundo? ¿Vamos a ser campeón del mundo? <risa> Complicado. <risa> eh, pero no, en el de 2022, en donde... Yo tenía todas las fichas puestas en Uruguay. y no, robaron no, robaron no, ese partido, no, robaron. no, los tantos. Sí, sí, Alonso no, no, sí, Sí, no, 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 sentado. Sí, sí, sentado. Sí, una le robó una ilusión muy grande. ¿Cómo dejar a no, 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 que un atentado contra que fútbol, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El técnico que no, 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 el no, 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 y no, de paso nos hizo perder vista. Lo mismo pasó con ese otro. ¿Con cuál fue el que se quedó en primera ronda? Ah, no, con Perú. Perú llegó y nos eliminó en las eliminatorias y luego fue a perder contra Australia. Sí. Entonces o a sea, todos nos hicieron perder. Lo mismo Ecuador. Sí, reaccionaste, si tenía... ¿Reaccionaste al mundial de, de Colombia ¿El 2002 no? El de ah, 2002 no porque no fue. <laughs> Pero tiene Real que retroceder. 22 años, tiene que retroceder para recibir... el 22, perdón. perdón. Chiste, chistereo, es chistereo. Que es ni para pa eso Echítene. le da alivio de puta. Echítene. Salió mal, amigo. Salió mal. Es un pendejo, Fabricio, es un pendejo. Venga, porque no? aprovechemos que hoy eh, fue noche ¿Sí? de Champions, se acabaron ya los, la, las idas de los cuartos de final, ya estamos en Libertadores. Aprovechemos para hablar un poquito de eso, porque me parece... Que lo que pasó hoy en el, par de los, en el Parque de los Príncipes era algo que muy poca gente lo esperaba, muy a pesar de que el parís Germain sea un equipo pecho frío y todo lo que quieran. Ah, oh, se esperaba, se esperaba. Sí, se sí. esperaba, sí se esperaba. Sí, yo, se mira esperaba que, sí. yo que vivo en Barcelona sentía al aficionado culé muy, muy pesimista. Y es que en el, el mejor Linche de los no casos... Es que ha sido como medio amargo, ¿no? El hincha del Barcelona tiene yo como Yo creo que en, en general el hincha español es, esa, es resultadista, ¿Sí? ¿no? Se monta en la patineta de la victoria, a excepción del Betis, el Atleti de Bilbao, pero pues eso nunca ganan nada, ¿no? Pero, ¿O la Real? O, no, la Real Sociedad no creo, también. Yo creo que también es resultadista, ¿Sí, también. ¿no? Sí. Betis, Sevilla, Atleti de Bilbao, te rescataría yo. Ya, yeah, Ok. Pero yo creo que nada, poca gente esperaba aquí en Barcelona al menos que el Barça viniese con una victoria, a lo mejor con un empate sí. Bueno, el empate es, buena, es buen resultado de visitante, venimos a casa y finiquitamos. Pero venir con una victoria a mí me parece que, que fue épico, no sé, el partido de Rafinha de hoy... Me pero pareció... es que contra el París, pero es que contra el París uno, o sea, han, han pasado tantas Champions y siempre le pasa lo mismo que uno, como que, y a la larga uno, yo me lo esperaba, o sea, cuando le hizo el 2 a 1, yo dije, ay, ahorita le remontan. O sea, yo falta. Que ¿sabes que que falta Ugarte, falta Ugarte titular, cambia, cambia. Basta, mentiro, güey, qué iba a faltarse Defensiva, nunca, defensivamente, dura, baja, defensivamente, baja. mejora el PSG. De que a, me, de PCG, a mí me extraña, me, a mí me, extraña me, me extraña que no juegue Ugarte porque me ha gustado cuando he estado en Uruguay. Pero es que es lo mismo con el París. Hoy, por ejemplo, no apareció Mbappé, lo marcaron no, no, bien. lo no, no. marcaron es, bien, es, ¿viste? Le ponían y, dos, y jugadores, equipo, dos jugadores. Sí. Y es un equipo que se desvanece, incluso ganando. Es que si uno dijera, bueno, es que va perdiendo, pero no, iba ganando y había ni no, Había hecho la épica y, el... Sí. Por eso, y se fue. Es que yo creo que como que se suben en la moto, se suben en el pony y se van por allá a celebrar con la hinchada y dicen: Bueno, el partido ya se acabó, listo, y todavía quedaban como 30 minutos y los tipos nada, o sea, ya estaban subidos en que listo, ganamos, ganamos el partido. Y el Barcelona llega, o sea, el gol de. ¿Cómo es que se llama? Christensen, no, es imperdonable, ese gol que le hacen ahí, no, es que eso no, no se puede Mira, entender pero... a, un, a un nivel de Champions Mira. Por eso entre, entre el arquero. Los centrales, para mí no te es culpa playen. del arquero, el gol. No para puede. mí es culpa del arquero. Pues sí, le deja pasar. Y luego los otros lo dejan cabecear. Y tantos hombres ahí en el área. No, es una cosa. Ya no tiene solución el Paris Saint Germain. Yo creo que ya es un equipo que muere así. Por eso Fabri, arabujo, ojalá tenga, tenga fuera de toda broma, tiene que irse de ahí. Ugarte, eh, ugarte, está, ugarte. Ugarte, perdón, eh, Ugarte. Está claramente distanciado del DT, entonces tiene que, tiene que arrancar de ahí, amigo. No puede ser Ese es que bueno, es buen jugador, pero tiene que ir sí, de ahí. Sí, si no juega se tiene que ir. Oh, yo, pero lo mismo, no si, no juega, si juega sí. si juega sí. A mí si juega se tiene que quedar porque tiene, tiene un plantelazo el PC. Que yo entiendo que papá que no le da para ganar la Champions y todo lo que quiera. Pero tiene un gran plantel. Pero y no tiene nombres. No son equipos. Pero vos imaginate como jugador estar jugando con estos mobs. Sí, te ayuda, te sirve mucho, te suma. ¿Y ¿Qué te parece? Por si claro que hoy en hora... día el Paris Saint Germain tampoco es que tenga tantos monstruos, porque si uno dice bueno Mbappé, listo, ¿quién más? Así que sea monstruo, Dembélé. Dembélé. Eh, de primer pero... nivel no, de primer nivel no. no. Después un nivel más abajo ya viene. Que antes Dembélé. estaba Neymar, ah, bueno. estaba Messi, claro. estaba Mbappé, uno decía bueno, listo, Berratti todavía, pero es que hoy en día está como quien barcolá y tú me dices, bueno, que sea primer, primer nivel, no, 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 o sea, todavía te creo, Darwin Núñez en el Liverpool, sí, o sea, porque es que es casi un equipo selección, o sea, es impresionante, el Liverpool en cada línea tiene casi que al mejor de cada país, pero en el caso del PSG, no, me parece un equipo como ya caído, y me que avanzó, americano, no, amigo. avanzó me porque americano. le tocó contra la Real Sociedad, pero tampoco, no le iba a alcanzar para más al Paris Saint-Germain. Repite Por la pregunta, Fabri. Brandon, el eh, mejor, eh, mejor sudamericano en eh, la Premier, eh, Darwin Núñez, ¿no? Mm. Es que llega y se come unos goles hechos, pero a veces llega y sí colabora en el juego. Entonces, no, yo creo que es más McAllister. Me gusta más el juego de McAllister en el Liverpool. Mm. Por ahí. Epa. Y sí, porque y el lucha, resto... Y lucho, y lucho. Lo que Lucho, pasa es ¿verdad? que Lucho Díaz, Lucho Díaz es más un finalizador, en cambio McAllister es el que te mueve todo, es el que la piensa, es el que arma desde atrás. Entonces, me gusta mucho el juego. Yo creo que es el mejor jugador que tiene ahorita Argentina, del grupo de las elecciones, sí, el mejor sí. jugador que tiene ahorita Banco. Argentina. Eso Banco. es verdad, es un factor, Banco. es un factor, sí, 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 sí. Pero del Liverpool me sorprendió que no dijera Lucho, o sea, sacando el tema de que es un armador, organizador y el que mueve, eh, como, como Fabri García quiso hacer la pregunta para ver si era Darwin, que supuestamente es el 9. En ese sentido, quizás es más relevante en el equipo Lucho que el mismo Darwin, ¿no? Claro, pero es que favor. tú piensa, piensa lo siguiente, o sea, tú llegas y sacas a Darwin Núñez y lo puedes reemplazar con, eh, bueno, con Salah, podría ser. Tú sacas a Luis Díaz y ese es más complicado hoy en día de reemplazar, pero todavía lo puedes reemplazar por un extremo. Pero se resiente mucho el Liverpool cuando no tiene juego en el medio campo, porque no son bien... Eh, contribuidos los extremos o el delantero que tengan ahí. Entonces, y el único como que sabe mover ahí es el mismo este McAllister, porque luego uno habla de Soslay que es el otro, que es este húngaro, y si sí, es muy rápido, o de este eh, Harbielio, todos esos son jugadores rápidos, son jugadores que van, que van, que van, pero quién piensa, quién pone la pelota al piso, quién llega y te pone ese pase al espacio, quién llega y te pone ese pase en cortada Ojo que dar claro, un asiste. Nosotros Ojo que dar en un asiste. Ojo, sí, que fue lo una que dije al principio, o sea, que es un jugador que llega y te colabora en unas, pero tú sacas a Darwin Núñez, que de hecho el otro día se notó, ¿en qué, qué partido fue? Fue en el en contra el City, que, 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 sí, el... que, que lo sacaron y que metieron... Al aquí, pedo, para ¿Qué? mí lo sacó al pedo, lo sacó al pedo, no, para mí lo sacó pero, al pedo. Pero, ¿pero cómo y no estaba llegaron jugando. Llegaron, no estaba llegaron jugando. y lo sacaron y, y el Liverpool, pues, o sea, tuvo más juego de banda. Mejoró. Porque, no. claro, porque necesitaba más velocidad, porque es que el problema con Darwin Núñez es que llegan y lo anticipan y entonces pierde asociación con Luis Díaz o. Pero no te parece que no se la da estaba... a mí me pasa, mí me pasa que, que creo que Luis Díaz muchas veces no termina la jugada, es un jugadorazo, me gusta mucho Luis Díaz, pero que no termina bien a veces la jugada, la pierde mucho, se la come. Y Salah pasa lo mismo. Salá, define que él, que Salah, no se la pasa a nadie. Salá incluso, no, Salá sí, Salah sí, sí, definitivamente no bajo, se la Salah. pasa a nadie. No se o pasa sea, Sala el otro día hizo el gol de penal porque pues, ya le tocaba. Y a Sala no lo sacaron porque tiene apellido Salá, porque el sí. resto, o sea, Sala merecía el cambio. Otra cosa es que bueno, listo, cobra bien los penales, todo bien, pero. No, y además Salá es un tipo, no sé. A mí siempre se me ha hecho raro cuando llega y hace los goles y como que se queda así como, como una efinge, así, o sea, se queda <laughs> quieto, tieso. ¿Yo este tipo qué, hermano? Me hace extraño. Y cuando le hacen los, las asistencias, los pase-gol, como que también se queda como en la suya. Un tipo... Es raro, llamativo frío. frío sí, claro. sí, demasiado. Pero ya se pasa porque tampoco es que uno va a decir, oh, no, todo en Europa son así, pero él es africano. Claro. Bueno, del África, sí, del norte, pero de todas maneras. Y pues a mí se me hace extraño. Ni siquiera los mismos ingleses que juegan ahí en el Liverpool, pero bueno. Un poco raro. E incluso sí, se come mucho el y ese sí es un morfador importante. Mohamed Salah, que ha bajado bastante el nivel. Y es de lo que queda del viejo Liverpool, ¿no? Que era sí, Mané, Salah y el otro que era Firmino. Firmino. O... Sí, Firmino. sí, 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 Firmino. Firmino sí. Bueno, Diego Jota, que queda por ahí, pero está muy lesionado. Entonces, es lo que queda. Pero sí, o sea, para mí, ahí el mejor es McAllister. Y tiene una pegada El otro día hizo un golazo. Un golazo espectacular. La puso allá en el ángulo tres dedos. Ah, no, sí. impresionante. Un jugadorazo. Sí. sí. Me hace acordar a Juan. ¿Vos sabías que Juan jugó en el Napoli? No, esta no ¿Cuál Juan? Juan Sandoval, el colombiano. Ah, mira. No, no, siempre hemos tenido charlas muy futboleras. Nunca ha ido a algo más personal. Fue futbolista. Yo le cuento la historia. Y concentraba... Él compartía cuarto con un delantero argentino muy conocido. Sí. Era el que le hacía los masajes el, cuando, cuando venía cansado, el, el descontracturaba a uno de los, los nueve que erró varios goles en la selección argentina. El hacía el, no, el cuestionado. no vamos a dar nombre, sí. pero un delantero muy cuestionado por los argentinos. Sí, sí, mm, que ¿qué fue ¿Y Wayne y Wayne. De... Eva? Eva? Sí. No, no sí, pipita. Le Hacía los masajes a Pipita y Wayne cuando fueron a hacer la pretemporada a Washington. Washington. Washington, cuando hablé yo de Washington, amigo, a unas penas salimos del condado de Napoli como para ir a Washington. Pero esto es verdad, esto es verdad, es verdad? Esto, este, hecho, en hecho, reales hecho, en Hablando en serio, mi amigo eh, eh, supo hacer eh, pretemporada con quit, mi guanilla, ¿no? quit, Quitando algún que otro dato que dijo que está un poco fuera de la realidad. Sí, lo que, que transformó eh, todo. Algo 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 de cierto es cierto en lo que dijo ahí. Mira, no te tenía ahí, eh. Eso no me lo había contado. No, no, eso no no, no se había dado la oportunidad, pero bueno. Oiga, y Copa América, Copa América que me interesa, aprovechemos, aprovechemos, que porque no sé verano, Eso, no, hasta cuándo nos va a acompañar, aprovechemos. Copa América, eh, creo que ahora hay que hablar un poco del, de, es, es el torneo de selecciones sudamericanas Sudamer bueno, en este caso, que se viene el, en, pocos, en poco tiempo, ¿no? En pocos meses. Y bueno, no sé, por aquí tenemos un amigo que dice que Uruguay va a ser la ya campeona, campeón. indiscutible. Ya campeón, ya, de, de hecho, no debería jugarse el torneo se tatuó, se tatuó una estrella más no se tendría que presentar Colombia te lo digo así pero pase suma no me la, contás. Suma, estrella, no me la contás. suma estrella Uruguay suma estrella. exacto eh, eh. yo también suma soy fiel fiel de, yo también soy fiel defensor de que Colombia mm, puede estar en un momento dulce para para poder meterse en una final ante una Argentina que para mí va a ser finalista claramente por la llave que tiene no sé si campeón pero finalista sí si lo pongo eh, y, y estaría bueno, estaría bueno que hablemos del tema, la, la actualidad de las elecciones que se van a estar presentando ahí. ¿Cómo lo ves vos? Sí, estaba muy interesante. Lo primero que quiero decir de la Copa América es que me fascina esto cuando se juntan con Mebol y con CACAF, porque se le da incluso más legitimidad al torneo que se haga en Estados Unidos, mucho más organizado, porque también veníamos de unas ediciones de Copa América que, no, o sea, esas que se hicieron en Brasil. Me acuerdo de esos partidos que jugaba Colombia en, en Goiania, por allá lo mandaban a un estadio raro, por allá perdido en esa época de la pandemia, y también eso, obviamente los estadios vacíos por todo el tema de la pandemia, pero también fue raro cómo llegaron y se le dieron la sede rapidito ahí a Brasil, y mientras tanto se estaba jugando el Brasileirao, O sea, que era una cosa insólita en esa Copa América del 2021, y era un... Desbarajuste, no sé si recuerdan que ese era el formato que iban a hacer grupos de seis, ¿no? Seis en cada lado y sí. que iban a pasar los cuatro primero. No, era y que iba a ser una sede en Colombia y la otra iba a ser en Argentina. Era, era sí, un despropósito. Sí, era, horrible, era, horrible, era, horrible. era un despropósito y al final terminaron haciéndola en Brasil, grupos de cinco a cada lado. Y pasaron los cuatro primeros y quedaron eliminadas solo Bolivia y Venezuela. que hay que recordar esas cosas porque fue espantoso lo que hicieron. O sea, era una copa aburridísima. Recién empezó a mejorar ya en los cruces de cuartos. Porque luego se puso. Antes era, pero inmirable esa Copa América. Entonces, chévere que la hagan en Estados Unidos. Y que tenga estas selecciones que también está interesante esa pica siempre con los mexicanos. Bueno, con. No iría con los gringos, sino iría con. Los mexicanos, hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que son los que apoyan en realidad a Estados Unidos. Sí, porque uno que va a pelear con. Sí, un quilombo bárbaro. Sí, sí claro. o sea, que va a pelear uno con alguien de Green Bay, Arizona, gringo, gringo, yeah, pues, de que te sale una película de High School Musical. No, 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 eso no va a pasar. Sí, entonces, un un uno está vaquero, peleando ¿no? contra un ahí. No, 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 contra eso no está peleando uno porque se están en otras, está viendo básquetbol, hockey, béisbol, cualquier sí, Esperando, están en cualquiera esperando la viendo... Super Bowl. M menos viendo a soccer. Que también uh -huh. le dicen así, no, soccer. Sí. Entonces, bien por ese lado que si será la Copa América ya Allá en Estados Unidos. A ver, en cuanto a selecciones, para mí la final está clara. La final es Argentina contra Uruguay. Ya hay quien la gane. Gracias, pues, amigo. Qué eso, bien que me caes loco, eso, la verdad. Eso ya dependerá. De pero yo creo que Argentina tiene un toque de ventaja por donde se va a cerrar la final, que creo que es en Miami. Si no estoy mal, la, la sí. final va a ser en Miami. Y pues obviamente el último torneo de mes y todo lo que sea, pues obviamente es como una copa hecha para Argentina. Y pues vamos a ver qué tanta batalla de Uruguay, pero pues a mí se me hace a simple vista eso. Claro que a Argentina a veces le tiemblan las piernas cuando ve Uruguay. De hecho, en ese último partido de eliminatorias allá en la bombonera, perdió... ¿Argentina no perdió contra Uruguay allá en la bombonera? Sí, que venía súper inflado y todo el asunto. Entonces llegó y, y perdió. Uruguay... ¿Vos decís, amigo, que Uruguay eh, en las difíciles le gana siempre a Argentina? A mí se me hace que a Argentina como que le tiemblan las piernas cuando ve a Uruguay. Oh. No digamos que le ganen todas, pero como que le tiemblan Casi un todas. las piernas. Sí, Gracias. más o menos. Apunte, apunte Entonces, tiempo. El muchacho sabe de fútbol. Lo que apunte, sabe de fútbol de muchacho. Apunte, apunte tiempo, fútbol. Fabricio, apunte tiempo. Ahí Obvio, va clip. Ahí hay clip. Ahí hay clip. No va a sacar clip. Ahí sacar hay clip. clip, ahí hay clip. Pero, sí, porque de hecho Argentina llegó y perdió contra Uruguay en la bombonera, ¿no? Y que fue una presentación lamentable del equipo argentino y que Uruguay jugó un partido excepcional. Que esa es la versión de Uruguay que yo digo, uff puede llegar a la final de la Copa América tranquilamente sí, esa llena. versión de Uruguay que yo vi contra claro que también habría que observar si Argentina va a hacer lo mismo en la Copa América igual yo creo que el grupo le favorece y luego los cruces le recontrafavorecen porque tiene que jugar después contra o México o Ecuador si le va bien Ecuador aunque casi nunca le va bien Ecuador en una Copa América o oh, ¿quién, quién queda el otro grupo porque está bueno Jamaica Venezuela Colombia y ustedes no te tenés fe ustedes nos podíamos enfrentar contra ustedes en final no, sí, amigo. En, en, final en cuartos, no, si no ah, estoy momento, mal, en cuartos. ¿por ¿por cuartos? ¿por en cuartos o, sí. o cuartos o semis, depende. Si los dos pasáramos como primeros, sería semis. Sí, es que, es que depende. Sí, sería semifinal si pasamos como primeros. Es que eso ya habría que mirarlo ahí. Pero yo veo a Uruguay que llegue y saque esa ventaja, más que todo por el técnico de Colombia, que es muy idiota en esos momentos contra Uruguay. Oh. De hecho, lo vimos en el partido contra Uruguay aquí en Barranquilla, que llegó y convocó inexplicablemente a Fabra, y Fabra regaló el empate de Uruguay, entonces ahí es donde uno llega y dice, esos detalles te sacan de una Copa América, entonces sí. por eso yo digo, el técnico no se pone serio, pues nos liquidan de una Copa América, y aquí van a empezar a hacer desfiles, gracias muchachos por quedar eliminados en cuartos, lo de siempre, lo que siempre pasa con Colombia, que uno no puede decir nada porque es un amargado, bueno, lo de toda la vida. Porque cuidado uno exige un título, ¿no? O sea, perdón, eso es para otras personas que sí ganan. Entonces cuidado uno exige un título que Colombia lo gane. Entonces toca hablar como bajito pero este aquí. Este Colombia está sino... fuerte. Este Colombia está fuerte. Sí está fuerte, pero. En otras épocas de la historia también hemos estado fuertes y nos ha jugado en contra el exceso de confianza. Empieza la prensa a carburar, empiezan los hinchas también, y nadie toma como todo en su real dimensión. Más lo que comenté al inicio cuando ingresé, que no tienes como ese antecedente de equipos ganadores y que no te apoya ni la historia. O sea, te la tienes como irían en el sur, bancar tú solo, porque el resto no es como que, oh Dios mío, la generación de los 90, ¿cómo ganó? No ganó una mierda. Entonces, ese es el problema. Tú mismo tienes como que llenar. Arte de bríos y valentía, porque en el pasado no tienes mucho que te apoye. Entonces, vamos a ver si este grupo es lo suficientemente fuerte mentalmente hablando para dar tres golpes, porque Colombia tendría que dar tres golpes para ganar la Copa América, tendría que eliminar a Uruguay en cuartos, Brasil en semis, Argentina en la final. Entonces, tendrían que ser sí. tres golpes históricos. No sé si les dé el fútbol y la mentalidad para lograr eso. Ojalá que sí, pero yo lo que normalmente veo de Colombia es que les da hasta cierto punto y luego no lo vimos en la Copa América pasada que eliminó Uruguay por penales se enfrenta a Argentina y le falta ese poquito llegó ese arquero pusilánime y llegó y les habló un poquito y ya ya listo ya listo echaron se cagaron, para atrás se cagaron, y dice, se sí, sí, se por eso entonces uno llega y dice pero hermano o sea liquídelo rompa el arco pero no 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 y, Yerimina, ¿Y eso por qué pasa y, y eso por qué pasa porque el jugador colombiano es muy particular, muy extraño, porque yo llegaba y escuchaba en esa época cuando el Dibu llegó y les bailó y les hizo todo ahí, que no, que es que los jugadores colombianos les falta calle. Y yo decía, como Davinson, Jerry Mina, tipos salidos de la pobreza, de la exclusión, de, de las la complicaciones calle sociales. Por eso, en la calle directamente, uno va a decir, ¿cómo les falta calle? O sea, es una cosa incomprensible. Yo creo que si uno compara. La vida del Divo Martínez con la de Jerry Mina, la Jerry Mina es como un ejemplo de superación, pues lo de Davinson lo mismo, pero en ese instante el jugador colombiano llega y se queda y se me hace a mí supremamente extraño porque Calle no les falta, Calle les sobra y han tenido dificultades a lo largo de su vida, muchas más que los argentinos, estoy completamente seguro, pero... En ese momento llegan y fallan. Es, psicológico, que es psicológico, psicológico. Sí, es algo psicológico y donde te digo que viene la dificultad. Es un que problema de mentalidad. Un es un problema de mentalidad. Porque no cultural. tienen un respaldo y como que hay demasiado peso encima de ellos. Por ejemplo, Argentina. Digamos que no ganaba esa Copa América, pues sí era problema eh, para el técnico. Seguramente hubieran echado a Scaloni. Seguramente no hubieran sido campeones del mundo porque ahí se rompía todo el proceso. De hecho, creo que estaban tratando desde la prensa de voltear a Scaloni en esa época. Entonces. Sí. Pero Argentina todavía tiene ese respaldo que, bueno, al menos en el pasado ganó. En cambio, el jugador colombiano. Mentalmente sabe que Colombia no tiene un respaldo histórico de nada en cuanto a títulos, entonces es mucho más peso para el que nunca ha ganado que para el que sí ha ganado en el pasado. Entonces, por eso, si un equipo colombiano, la selección Colombia, consigue algo, yo digo como son pero, unos completos berracos porque hay que tener una valentía para hacer lo que nadie hizo antes que tú. Entonces, yo por eso admiro mucho a la generación de Chile cuando llegó y ganó y así, porque nadie lo había hecho, papá. O sea, tenías sí. que llegar tú a hacerlo porque nadie, en cambio, digamos, si gana la Copa América Uruguay, está bien, una más, porque en el pasado pues ya lo hizo Forlán, ya lo hizo Suárez, ya lo hizo Francesco, y, o sea, ya hay, hay una historia amplia ahí. En cambio cuando llega a Colombia, uno porque tiene desconfianza, porque el jugador colombiano tiene tantísima presión de que nadie ha hecho esto, que ya dependerá de si tiene la suficiente valentía fútbol y mentalidad fuerte para dar tres batacazos históricos, porque Colombia para ganar tiene que dar tres batacazos históricos, pero ve la veo más lo... por ahí. ¿Dónde ves, a Dibali, eh, eh, ¿dónde ves eh, fuerte Colombia o dónde lo ves débil? A Colombia lo veo débil en la mentalidad. Futbolísticamente. ¿Dónde pero ahí... lo ves más flojo? Futbolísticamente lo, ve mejor? futbolísticamente lo veo bien, sobre todo en algo que antes carecía el equipo colombiano, que era el quite y la entrega limpia. ¿Por qué? Porque cuando estaba Reinaldo Rueda. Teníamos unos volantes, unos volantes mixtos que eran malísimos y que quitaban balón, pero no sabían entregar. Ahorita eso lo ha mejorado el equipo de Néstor Lorenzo y tiene mejor salida por las bandas. Eso lo ha mejorado Colombia, pero también veo débil al equipo colombiano en que no tenemos un 9-killer. Borré es un jugador ahí, al lado, al costado, y todavía no lo tenemos. O sea, vamos a llegar a la Copa América sin saber. Decisivamente quién es nuestro nueve killer No lo tenemos, dependemos mucho de si Hace gol un extremo, tipo Luis Díaz De si hay un volante llegador Que patee, tipo Mateus El mismo Richard Ríos, algo así Pero Luis Díaz, o, Luis Díaz no es por dar palo A mí me gusta, pero no es un jugador Que se caracterice por hacer gol No, 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 no es que él es, él es más ¿Qué te digo yo? Como sí un colaborador Sí, y además es más un extremo O sea, que te va a armar la jugada Pero define tú, maestro o sea, el, no le podemos bien cargar bien toda la responsabilidad a Luis Díaz y llegar y decir, no, no, es que Luis Díaz es nuestro estandarte y nos tiene que salvar. No, no, porque es como que estamos pidiendo que vaya desde toda la banda, se saque a cinco y haga el gol. Más o menos lo que le pedían en su época a Messi. Y Messi quedó campeón del mundo, no por él sacárselos a todos y hacer goles, sino porque tenía tipos como Julián Álvarez que se iluminó, McAllister que jugó bien, De Paul que jugó bien. Si te fijas, vamos a lo mismo. Tipos mixtos de muy buen pie estamos hablando Macalister, De Paul, el mismo Enzo Fernández y en Colombia la idea era conseguir eso y también tener un 9-killer desafortunadamente hoy creo que no lo tiene porque está que si Borja, que si John Córdoba, que si Borré y ahí seguimos pero no tenemos uno entonces eso yo creo que puede complicar al equipo colombiano que fue lo que le pasó contra Argentina en la semifinal ¿Y del medio anterior. local no tienen nada del medio local no tienen nada ¿cómo ¿Este no. puede jugar no, 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 no. O sea, los que hay son viejos. O sea, el máximo goleador ahorita de la Liga Colombiana es Dairo Moreno, que tiene como 36, 37 años, algo así. 36 y, y se jugo. tiene que y se tiene que pegar una rumba mínimo a la semana. Sí, mínimo, sí, tres días ah, de farra como para tener seis goles. De los míos. Sí. Tengo una pregunta. Esta pregunta se la hice a un amigo hace un tiempo atrás. Pues, es, es de diferencia? otro Quintana, una pregunta. Es de otro tema. Lo digo porque si es de otro tema, hago una votación. No, con, ¿sí con, Colombia, con, Colombia, con Colombia, No, digo fuera dale, de. Dale, este dale, tema. Dale, 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 Por, por dale. hacerla para pa que no nos vaya muy lejos. Que no estoy un poco de acuerdo en. En el tema de lo de la mentalidad de Colombia, creo que si en algo se ha mejorado más allá de lo futbolístico, porque creo que futbolísticamente la selección colombiana siempre ha presentado jugadores de calidad, pero sí que es verdad que la mentalidad es lo que ha faltado. No estoy de acuerdo en que en este momento la parte mental no esté bien. He tenido la oportunidad de compartir de cerca con ellos y creo que si en algo se ha mejorado y por algo me, me genera ilusión también, es en el tema mental. La mayoría, por no decir que todos, están jugando en Europa educándose y acabando de formarse bajo otro tipo de enseñanzas, circunstancias y maneras de ver las cosas. Y creo que eso juega un papel fundamental. Y aparte, cuando tenés la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, te das cuenta, te das cuenta que de verdad el, el cambio mental sí existe y lo comprobas cuando preguntas, hey. Eh, o cuando les decís felicitaciones, acabas de hacer algo histórico por ganarle a Alemania, por ganarle a Brasil o por ganarle a España y no te responden, eh, eh sí, qué chimba, ganamos. Y, 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 y No, sino que te dicen, no, hey, es un partido, hace parte del proceso, hace parte del paso a paso, pero el objetivo es allá, ganar esa copa, ganar el trofeo, si no, no sirvió de nada. Ahí para mí... Para mí, ahí hay un cambio sustancial y súper importante que me hace llenar de ilusión y que me hace ver que sí hay un cambio. En lo de que nos falta un 9, estoy totalmente de acuerdo y siempre lo digo: es la única parte donde creo que tenemos falencias, es ahí. Creo que hay un 9 que puede dar cosas y que puede llegar a ser muy bueno, y que incluso me atrevo a decir que podría llegar a ser mejor que un Ramel Falcao. Pero tiene que primero pasar por aquí ¿Tiene? todo y mejorar las cosas. Se llama John Javier Durán, pero tiene la cabeza vacía. Si ese muchacho Uja. se centra, si ese muchacho hace las cosas bien, pongo la firma que puede llegar incluso a convertirse en un tipo o en ¿Pero el qué, por delantero qué, más grande. ¿Por qué? ¿Por si qué? es eso Juan que, que el, el tipo tiene sí, cosas. Bueno. Porque, porque, porque Ay, es un tipo que, que tiene la cabeza llena de cositas que no debería tener un tipo de élite. Joven a 20 años, ¿no? Y con 20 años está jugando en la ah, Premier. tiene tiempo. Y cada que. Lo, tiene no, tiempo. Tiene tiempo, tiene, tiene tiempo pero así como tiene tiempo de mejorar, tiene tiempo de empeorar. O sea, tal la, bien, la, la cuestión bien. es que él ¿Sí? se ponga. Pero con 20 juega en la Premier en el Aston. Creo que no hay ningún otro de esa edad que lo haga. Y cada que, entra, no lo cada, cada que entra, mete gol. Si es que él le da méritos a, a, a Emery para que lo ponga. Pero es que cuando. Pero ¿Lo va a llevar pero, pero, pero va tan, a llevar la Copa América? No lo sé. Mm, Dependerá. difícil? Pero, Dependerá del. ¿no no, ¿Pero no te parece una locura que no sea un jugador de la Premier? Amigo, pero es pero que tenés, no, tenés a dos tipos es que, que no son. No lo tienen en consideración. Ten, tenés, tenés, tenés a dos tipos que son goleadores en Rusia. También es una liga europea. Como John Córdoba y como Casierra. Que también están haciendo números. Y que cuando los pones en la CL funcionan. Ahora, que, ah, que, que, ah. que lleve a Borré por encima de John Cordova. Es, que John Duran cuando los dos están teniendo la misma incidencia en sus equipos, pero uno juega en Premier y otro en Brasil pues ahí no me parece justo pero es que Borré es parte indis indispensable para Lorenzo en su proceso para y Lorenzo. en su juego es indispensable y lo ha dejado clarísimo nunca ha faltado acá a la pasaría, cita acá yo te puedo asegurar Uf, yo no puedo Vite, ahí somos diferentes Porque acá un uruguayo está jugando la Premier con 20 años y no lo lleva el técnico para mí sería un quilombo barba sí, sí. Y, ¿Sí? claro. es que es así es que es así, tiene que ser así, pero una cosa es lo que dice uno y otra cosa es lo que dice el técnico. Y para sí, el técnico, Borré está, uff, mejor dicho, delanterazo sí, sí, sí. espectacular y nada. Entonces, no, y quién sabe si lleva a John Córdoba. Yo también tengo amplias dudas, porque ¿cuántos delanteros puede llevar? Cuatro de pronto por ahí, entonces uno diría. Sí, como mucho, que llegue... yo creo. Algo así, que llegue a Borré, a John Córdoba, a John Jader Durán y que lleve a, a Casierra. O que lleve más extremos, quién sabe, porque también me acuerdo que en la Copa América pasada Rueda llevó también, en vez de delanteros, llevaba como muchos extremos y medios. Entonces, eso depende del técnico. A veces llevan uno, dos delanteros, cuando lo que necesita Colombia es un killer, un nueve potente. Y ahí yo creo que puede estar la máxima falencia de Colombia, porque es un equipo que sí, que, sí, que labora, que genera, pero necesita mucho goles de extremos, de volantes llegadores. El 9 es la base del equipo. Sí, claro. La, sí. la, la base no, pero depende cómo juegues también. Pero sí es importante. Es muy importante. quién hace goles? A Uruguay sí. le pasa lo mismo si no está Darwin Núñez. Pero ¿cómo hace la base de 9? Si, no si, no mueven mueven si no hay alguien que te mueva el equipo. Es que, yo a te, te, te entiendo, amigo, la, pero la si vos, vos tenés que... nueve, no tenés 9, no ganás. Para la mí, cosa... si no tenés 9, no ganás. Las cosas la es que Uruguay siempre haga volantes. Cuando digo 9, hablo de goleadores. Pero Uruguay tiene volantes llegadores muy buenos. Sí, pero no hacen goles. Charrascaeta sí, pero... y, y de la Cruz. Nico de la Eso, Cruz. O... Bueno. Pero Uruguay sin, arman, es Núñez, Uruguay sin Darwin Núñez. Uruguay sin no, Darwin Núñez y no va a llevar a Suárez. Para mí es un gran error. Este es, se queda sin gol. Pero es que mira Uruguay. Salir, Uruguay mira, 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 lo lo algo, lindo, mira lo lindo de Uruguay. Se le fue. Tenía a Suárez y Cabani. Se le acaban esos dos porque ya se retiran o porque ya están de salida. Y te sale un Darwin que es otro tipo claro. top. Al otro no acabó Falcao y desde entonces no ha salido otro que, que, que lo supla. Falcao siquiera. era muy distinto. Es que Falcao era muy distinto. Muy, muy distinto. Impresionante. Es que Ramel Falcao lo que pasa es que fue muy de malas. Tuvo muy mala suerte porque uno llega y dice Mundial 2014 con Falcao. Hubiera sido otra la historia. Pero tuvo muy mala suerte y también tomó muy malas decisiones. Porque también, o sea, no se puede desconocer que las lesiones lo dañaron, pero él también tomó muy malas decisiones. ¿Cómo vas? A estar en el Atlético en un momento fulgurante de tu carrera y te vas a ir al Mónaco por plata que porque te prometieron que iban a armar un super equipo. No, no, no. Ahí él hipotecó su carrera, se jodió. Luego del Mónaco pasó al United, al Chelsea, pasó sin y luego le tocó devolverse al Mónaco y ahí levantó un poquito el nivel, pero ya no volvió a ser el mismo Falcao Prime que estaba en el 2014. Entonces, son las malas decisiones de jugadores. ¿Cuál es el problema? Que es que Falcao, Radamel Falcao García no se generan todos los días en Colombia. O sea, la mayoría de delanteros son tipo corte correlones, correr, 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 definir poco y pensar poco. Entonces ese es el problema y que Colombia no le ha dado la confianza a un delantero que uno llegue y diga bueno llegamos a la Copa América con este delantero. Hoy al día al día de hoy yo no sé cuál es el delantero de Colombia. Yo no sé, podría ser cualquiera. ¡Epa! Yo le tengo una pregunta que se le hizo un amigo hace poco colombiano también. Eh... ¿Qué hace distinto el jugador colombiano del resto de jugadores como Argentina, Uruguay, por qué no, Perú, Chile? ¿Qué hace distinto al colombiano? Que es muy talentoso, que falla, no es cierto, pero... Que falla en los momentos hace? clave. Uh, tan categórico. Y, y dentro Paque de lo positivo. Salado, no lo no, no está bien porque es autocrítico, pero dentro de lo, pero dale dentro de posi lo positivo... Dale lo positivo, para, que luego yo soy, me van yo a matar soy... estos manes aquí. Usted se va, pero yo me quedo. <laughs> me van yo a joder. Un equipo. ¿Por qué tengo que elegir a un colombiano por sobre un uruguayo, un argentino... Pero es que depende de la posición, ¿no? Porque si tú quieres un central y tu equipo sale mucho, pues entonces necesitas un central colombiano, que es normalmente más rápido cuando el equipo se adelanta bastante. Pero si tu equipo no sale tanto, entonces necesitarías un central uruguayo, porque son los más férreos en defensa los que mejor ganan el salto. Entonces depende de lo que quieras con tu equipo. Pero ahora... Con respecto, a ver, el jugador colombiano tiene muy buena técnica y velocidad, pero no tiene gran definición. Entonces, ahí a mí se me hace muy similar al corte del jugador uruguayo hoy en día, pero físicamente el jugador colombiano llega y saca esa diferencia por lo veloz que puede llegar a ser. Sobre todo el típico corte de jugador, yo te diría, ya serás Prilla, eh, el mismo John Javier Durán, bueno, el mismo Luis Díaz también, y que tienen. Eh, un tanque grande y que son sacrificados, de pronto se les puede complicar la definición, pero si tú tienes un equipo que tiene un 9 killer, que ese 9 ya es definido, que listo, pues entonces un jugador colombiano, no sé si vieron de pronto a C3, el que sí. juega en Estudiantes de la Plata, sí. que C3... Sí, claro, se que hizo asistencia e hizo gol, un golazo. golazo que llegó y se la cruzó al arquero Vizcarra de Strongest. Entonces, más o menos eso vas a conseguir, porque estudiante sí puede tener a Carrillo, puede tener a Correa, pero necesitas a alguien que como que te rompa la defensa contraria. Eso puedes conseguir con el jugador colombiano. Te rompe la defensa, te los descoordina y ahí te puede hacer toda la colaboración. En cambio, con jugadores más estáticos. Porque tú puedes conseguir un jugador uruguayo, pero que no va tanto por afuera. El más similar que yo vi, algo así, fue tipo Pelistri, que te ganaba mucho la banda y trataba de ir hasta la última línea, pero no es tan usual. En cambio, un jugador colombiano sí no, lo consigues no y si te, destroza, te destroza la defensa contraria. Entonces, por eso te digo, tienes un 9-killer, que ya lo tienes fijo, súmale un colombiano y ese colombiano... Te hace el trabajo tan, 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 te rompe toda la defensa y te genera espacios, es sacrificado, tiene buen tanque y tiene buen físico. ¿Y esa, esa primera respuesta que me das tú eh, no hace también que Colombia quizás no tenga los títulos que quizás debiera tener sí. para muchos de nosotros? ¿Qué es eso? Porque si tú te pones a mirar, en los 70 tuvimos grandes jugadores, de hecho llegamos a una final de Copa América, la perdemos contra Perú, la mejor sí. época de Perú, justo jugamos contra la mejor época de Perú, ¿qué se le va a hacer? Luego, en los 80 nos dirigió Bilardo. Vilardo nos uh, dirigió. Vilardo fue el técnico de Colombia. Yo no se me acordaba. Sí. De eso. Hay una historia particular sobre eso que fue rumbo a España '82 y Vilardo, eh, cuando se da cuenta pues que ya Colombia no le daba para clasificar al mundial España '82, en un hotel de Lima el casi, porque como que no podía aceptar que el equipo colombiano que él tanto había trabajado no pudiese clasificar al Mundial de España 82 porque vilardo había estado dirigiendo al Deportivo Cali aquí en los años 70 y entonces él estuvo mucho tiempo en el fútbol colombiano y entonces él le dan la selección en el año 82 para esas eliminatorias de España 82 y cuando él no se le dan los resultados ahí en Lima pues la historia Cuenta que casi se suicida en ese hotel de Lima no. y que posteriormente, posteriormente, pues él se va a Argentina, le pegan con todo porque en Argentina antes del Mundial del 86 le pegaron con todo, luego queda campeón. Y lo de Vilardo es llamativo porque fíjense que en la Copa América de 2001, eh, pues Argentina no vino a esa Copa América, pero Vilardo sí vino. Vilardo era comentarista de la televisión que transmitía esa Copa América del 2001 y ahí. Tapes, hay videos de esa época en donde Vilardo destaca al equipo colombiano y todo eso, y pues habla del fútbol colombiano y de todo lo que él le tocó vivir en su época y de cómo Colombia se merecía ese título. Entonces, Vilardo está muy relacionado con el fútbol colombiano y de hecho tiene ¿Sí? muchos amigos aquí en Colombia. Yo no y, y lo que te decía también, y en los 90, ni hablar, o sea, Colombia tuvo figuras extraordinarias, que Freddy Rincón, que el Tino, que el Pibe, que Leonel, que Guita, que Oscar Córdoba, o sea, estamos hablando de generaciones doradas, pero faltó que ellos tuvieran la suficiente valentía como para ganar esos títulos, estuvieron muy cerca en el 93, que pierden precisamente por penales ante esa Argentina que le gana la final a México allá en Ecuador, y estuvieron cerquita en otros torneos pero no se les daba en el Mundial del 90, ese error de Guita en el 94, ese exceso de confianza y no estudiar bien a Rumania y la gran generación de Rumania que de hecho termina eliminando a Argentina en ese Mundial del 94, en octavos de final creo que elimina a Argentina en ese Mundial del 94, entonces siempre grandes generaciones hubo, yo diría que lo más escaso en cuanto a generaciones de Colombia fue a mediados de los 2000, ahí como que ya la calidad empezó a decrecer... Pero por ahí a principios todavía había calidad. En esa Copa América del 2004, Colombia queda tercera. O sea, nos la hemos pasado coleccionando terceros lugares en la Copa América. Ahí, 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 ahí. Pero y celebrándolos, ¿no? De gracia. ¿Y celebrándolo, no? Sí, eso es lo más triste, o sea, que aquí también se han acostumbrado y por eso el jugador, eso es un mal mensaje para el jugador colombiano, porque yo no sé qué tantas veces, pues, en Uruguay hayan hecho un desfile porque Uruguay quedó eliminado en cuartos de final de un mundial, o sea, a mí se me haría eso llamativo que lo hagan en Argentina, no, porque son selecciones ganadoras, entonces cuando tú te acostumbras a ganar, pues no tienes por qué hacer desfiles como si fueras Panamá, sí, que Panamá cuando le hizo el gol a Inglaterra se fueron todos locos a celebrar, no, es que no entiendes el significado de lo que es hacer un gol en un mundial, y vamos sí, a sí, sí, pero no puede ser tan mediocre celebrar. Dar un golcito en un Mundial perdiendo 6-1. ¿sí? <laughs> amigo, amigo, te animás a decir, porque mucha gente en mi chat está preguntando por, por tu canal, cómo, cómo estás en redes sociales, que te quieren seguir. ¿Te animas a decirlo? Sí, claro. A ver, Palabra de Gol OK es el Instagram principal, Palabra de Gol OK. El canal, Palabra de Gol, ahí facilito llegan y lo buscan. Y el mío es Brandon K, la K normal, Cavani. ¿Por qué? Porque la gente llegó y en la época en la que tenía el pelo largo me puso que me parecía Cabani. Cosa de la gente. Yo solo le seguí la idea. Y entonces, <laughs> sencillamente, así está el Instagram. Brandon Cabani. La primera, solo una K. Cavani, K, El resto. Así de sencillito. De hecho, creo que van al Instagram de palabra de gol y ahí está entonces es muy sencillo encontrar, y lo mismo mi compadre Gerald, que también ahí encuentra el, el Instagram de él, que es eh, okay. otro crack, otro crack el Gerald, rayal piso AM, rayal piso, ok otro crack el Gerald sí, sí, ahí, ahí crack estoy ¿pero hace, hace más goles que Cavani o no? lo que pasa te? es que yo no juego en la posición de Cavani ah. sí, o sea, yo juego más como volante por la derecha, sí, ten, o sea, ten, yo ten, yo ten, la, en este ten, ten, caso, ten, la pregunta en este, caso, en este caso, buscaría a caso Cabani más para meterle el centro. Amigo, Acá, después, lo, yo una no te yo no te Ah, antes le digo una cosa. Yo no te expliqué una cosita pequeñita no, pero y es Juan. Que en este pro programa no no solemos hablar solo de fútbol, hablamos de muchas más, cosas. de la vida cotidiana, de, de, de mujeres, de amores, de, de anécdotas, de historias. Pero te lo quería recalcar porque hay mucho doble, sentido, mucho, soltero? mucho doble soltero sentido, mucho doble sentido a veces. Me están preguntando acá en el chat si está soltero grande. Mira, no le pregunten nada. <laughs> Llamativo que lo pregunte entonces eh, el uruguayo. Pero <risa> <risa> es impredecible, es impredecible, te lo dije al principio. Sí. Es una cosa bien llamativa. <laughs> pues, Amigo, es que... chat. Yo, yo le... Mira, mira, el chat del chat. Depende de quien pregunte. Si es un chico, entonces... Bueno, si lo preguntan a chico estoy soltero. Si preguntan a bien. Consulta, hablando nada que ver, ¿no? Pero futbolísticamente, vamos a ir con el fútbol. Valderrama, yo lo pongo en el top de los colombianos. Juan Sandoval no lo quiere para nada. No es que no lo quiera, top 5. Top 5, ahí va. No, tiene que estar, claro. El de rama Además que el de rama es una figura icónica del fútbol colombiano. O sea, no sería como el uno, pero si sí está por ahí de 3-4, por ahí el pibe Valderrama. Gracias. Sí, más. Gracias. Él es una figura icónica. Pero, pero, pero obviamente, nosotros, nosotros de afuera, y mucho. De, yo creo que lo, no sé por qué lo repetimos. Gente, gente ignorante siempre a Valderrama sé. primero. Gente y ignorante nosotros, como todo, el mundo, sí, todo el mundo. Todo el mundo. Nosotros, que nosotros lo vimos, Fabri. Nosotros vimos jugar a Valderrama. Yo lo vi jugar a Valderrama. Por eso, nosotros el... dos lo vimos. No. no lo que pasa que, es que, que Valderrama, bueno... el, pibe, el pibe es muy mediático por el pelo, todas esas cosas sí. siempre te ayudan en cambio el resto de jugadores colombianos digamos si Falcao siempre se hubiera hecho el pelo que se hacía Vidal pues entonces sería demasiado reconocible sí entonces tienes esas cosas más de marketing pero en términos de jugadores colombianos no, más arriba Falcao es el que está más que arriba, Radamel Falcao García luego ya vendría James, luego ya vendría el pibe y luego ya tendríamos que mirar entre si Willington y ahí tocaría... Luis, Luis, va si entrar. Una Luis, Luis Díaz va a la, ah, Luis Díaz está en creo, ya en entraría, cambio. pero ya entraría en un top. Entraría? No, todavía no. Bueno, no, todavía no. No, todavía no, no. No, 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 le falta. Tranquilo, primero, tranquilo primero que juegue un mundial, o sea, la Copa América está haciendo sus pinitos. Ya hizo cositas interesantes en la Copa América, pero hay que jugar un mundial. O sea, vamos paso a paso. Y además Luis Díaz le falta todavía. En cambio, Falcao ya hizo su carrera. James, tranquilamente ya se podría decir que ya hizo su carrera. James está ahorita es aportando lo que le queda de su carrera, pero para pa, pa, pa jugar la Copa y el y Mundial. mundial. Para jugar la Copa y el y Mundial. Está haciendo. ¿Ah? Y sigue aportando un montón. Sí, no, James, sí, sí, bueno, sí, no. aporta menos que antes, pero lo bueno es que a él lo ayuden. Que no juegue porque... contra Uruguay. Que no juegue contra Uruguay. Que no contra, Uruguay. Que no contra Uruguay. Sí, sí le hizo un golazo a Uruguay en Barranquilla tecla. cuando no se esperaba mucho de James. porque rato, eh, ¿Qué golazo. Venía muy cuestionado. Venía muy hace cuestionado hace James. Acá, hace, hace rato preguntan acá Davinson Sánchez que lo vemos ahí en la imagen. ¿Tiene algún sí, significado? Davinson Sánchez, sí, Davinson Sánchez. Sí, exactamente. <laughs> Davinson Sánchez. Lo que pasa es que Davinson es una inspiración. Davinson, al ser. Ese típico jugador colombiano que ante la dificultad la caga, ante los nervios sucumbe, pues entonces se ha vuelto como una especie de insignia, como un buque guía para todos los que llegan y se fijan, no, destacar lo bueno, Falcao, James, tal. Pero ¿quién habla de Davinson? Nosotros tenemos a Davinson ahí, ¿sí? Porque Davinson es nuestro polo a tierra en cuanto a la humildad. Cada vez que nosotros nos vamos hacia arriba, entonces llega Davinson, ¡fuf! Abajo. Y aquí te dice, ojo que el jugador colombiano también es esto. Entonces, otra vez te pone los pies en la tierra. Ah, Copa América, campeón, campeón del mundo. Por de la tierra. Por la tierra. Está, humilde. Entonces, Davinson? Davinson es humildad. ¿Cómo? Es parte del Club de la Ironía, es parte de ese Exactamente, es parte fundamental. Porque cada vez que como que nos emocionamos mucho, miramos a Davinson y decimos, ojo, ojo, tranquilos, tranquilos, listo. ¿Sí? Incluso podría tener una... Una imagen también de la Colombia del 94, podría tenerla ahí oh, también cada favor. tanto. Y entonces, y entonces, sí, yo creo que debería hacerlo también. Entonces, cada vez como que, uy, muchacho ya, la copa es de nosotros. Miro, miro, miro la imagen, Colombia del 94, y digo, bueno, listo. Calma. Otra. Era favorito, ¿eh? era, Calma era, favor, aquel, era uno de los favoritos Colombia, junto con Argentina. Sí, dejaron o sea, llevar. Bajamos se dejaron un cambio, de eso. ahí bajamos un cambio. Sí, se, se dejaron qué Es como de nuestro que polo dijo, a tierra, sí. nuestro polo a tierra, y es la humildad, ¿sí? sí ¿Se ¿Sí han visto ese meme de momentos que me mantienen humilde? Bueno, entonces foto que me mantiene humilde, así. Y Borja, Borja, ¿por qué usted? ¿Por qué? A mí me gusta Borja, pero el colomero no habla tanto de Borja. Borjalan, Borjalan como le dicen. No, lo que pasa es que Borja es lo que aquí conocemos como un tronco en racha. Sí, entonces Borja llega y hace Gracias. una rachita de 8, 10, 12 goles y después se desaparece. En la selección Colombia lo vimos. A mí me parece imperdonable lo que Borja se come contra Perú, en Barranquilla, el día que nos elimina Perú del de repechaje, porque, o sea, estaba al frente de Galeza y llegó y hizo un tirito ahí nada más. Claro que fue una eliminatoria en donde todos estaban salados, porque lo mismo Luis Díaz se comió una insólita contra Ecuador, y así Borré también se comió una que pegó en el palo y le rebotó y la sacó contra Chile, y Dubán Zapata, la que se comió contra Uruguay allá en el Gran Parque Central, vergonzoso lo de Dubán Zapata. Entonces, Borja es uno más, ¿no? Uno más de ese grupo de jugadores que. Hoy en día está bien visto, ¿por qué? Porque está haciendo goles con River y River es muy mediático. Y es que también Borja se destaca, ¿cómo es que dicen? Eh, Pez pues grande en estanque pequeño. O sea, Borja se destaca no en un gran River. O sea, si Borja se destacara en el River de Gallardo, que se le sí, caían los jugadorazos claro. y todo claro. eso, pues uno decía, oh Dios mío, claro. Pero no, o sea, Borja se destaca en un River que si no está Borja no hay nadie más para hacer goles. O sea, sí, porque. El River no da miedo, este River no da miedo. No, este River, yo creo que incluso Nacional de Uruguay si se anima lo puede complicar. Nacional de Uruguay. Para mí no le no da. Estoy... Para mí no le da igual. No le da Nacional. No, o sea, no digo que le gane, no digo que le gane, pero digo que, o sea, que le pueda dar competencia. En cambio, el Nacional de Uruguay del pasado y el River del pasado se enfrentaban y quedó 8-2. No o sea, todos lo vimos, sí, sí. quedó 8-2. Sí. Pero hoy en día, eh, si te animas un poquito le puedes plantar cara, en cambio contra un brasileño yo lo veo complicado, y Borja es esto no Borja es un jugador que te puede hacer 10 goles una temporada, 15 goles una temporada, luego se, se desaparece tranquilamente, y en Colombia no ha respondido, o sea, en la selección Colombia creo que no. lo más grande hizo Borja fue taponear al Dibu Martínez esa noche que todos estaban cagados del susto él fue el único que taponeó al Dibu Martínez, se lo agradezco y se lo cantó en la cara sí, exactamente, pero luego llegó Cardona y le tiró una masita de 2 con 30, o sea, una cosa insólita. Que Cardona nadie le pega, ¿no? Es impresionante cómo todos le pegan a Jerry Mina, a Davinson, pero Cardona es como que salió impune de esa noche de los penales, cuando él fue el que peor partió de todos. Pero Borja, no sé, lo pueden convocar, pero en la selección Colombia es uno de esos jugadores. A mí se me hace muy jugador de club. Ese es el tema con Borja. Entiendo. Jugador muy de club. Entiendo. Oye, ¿y cómo te cae el Dibu, ahora que hablaste del Dibu? Porque lo has mencionado, en algún momento dijiste ese arquero o algo así. Algún, ¿Alguna rencilla ahí? ¿Alguna distancia? No, pues cómo no va a haber una rencilla. Imagínate, es como que yo le ponga aquí al amigo uruguayo y le diga, bueno, los eliminó Argentina y les bailó el arquero. ¿Cómo estaría? Hasta... Hasta el de se acordaría de ese sujeto, ¿sí? Entonces, sí. es lo mismo. Imagínate que esté Chile en unos penales contra Uruguay y llegue y le baile el arquero Rochedo, aunque no, Rochedo es un arquero ah, serio, eh, no se pone es con esas cosas. Es eh, Rochedo es un arquero, un profesional, lo que se dice, sí. un profesional, ¿sí? Y imagínate que está en contra Argentina en una tanda de penales y viene este sujeto y te baila y, y te elimina, ¿sí? Entonces, pero, no, yo... pero, pero Pero ustedes lo habían hecho antes, ustedes se hicieron a Uruguay, por eso... Eh, va, va. Baila y, y, y le, come la, le, le come la cabeza también, un poco el arquero argentino. ¿no? Primero empezó, no, ¿no? Primero no. empezó Colombia no, con Uruguay. No, no se lo hizo. Jerry, Eso, es no, falso. Eso es falso. Eso fue ¿No? algo que se difundió entre, bueno, los típicos hermanos que son los uruguayos y los argentinos. Y luego oh. los argentinos quisieron buscar solidaridad de parte de los uruguayos porque le bailó primero. ¿Y quién fue el que bailó? Jerry Mina. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que Jerry Mina, yo siempre esto lo he explicado y ya no sé cómo más explicárselo a la gente del sur, que es que Jerry Mina es un sujeto totalmente fuera de contexto. Es un tipo que baila, así esté bien o esté mal la situación. Sí. Entonces, Jerry Mina, si ustedes se van y revisan... La Copa América 2019 contra Chile, penales, Jerry Mina hace el penal y lo primero que hace es quitarse las canilleras, le da un beso, mira la cámara y llega y baila, o sea, el tipo, es que siempre lo hace el tipo, y el sí. tipo no pero le interesa. El dibujo también tiene una personalidad que, que, que llama la atención y que a mí me gusta el dibujo, yo lo banco, que te, a mí me gusta, yo lo banco. ¿no? Gente, a, mí, a mí ya me cae mal y eso que no nos hemos enfrentado tantas veces con él. ¿Con quién? ¿Con Mina? Con el Dibu. Con el Dibu. No, 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 con Jerry Mina, sí, sí. Jerry Mina, de hecho, tuvo eso y después se pierde, se pierde el tema de los penales en algún momento y se lo sacan en cara. Eric Pulgar lo, lo molesta. Eh, claro. Se la, se la devuelve, sí. Pero, pero es parte a, de... lo, a lo que voy es que si te fijas, o sea, él ya lo había hecho, pero no necesariamente contra Chile. O sea, él como que estaba era claro. buscando la cámara y. y estaba como celebrando el gol, porque creo que en las canilleras tienen los hijos o la familia, dijo, no sé sí. qué carajo tiene, sí. sí. Entonces. Él estaba era haciendo eso, pero no como que fue y. No, pero y en, la se de lo Chile, bailó a, en la de a, a Chile, la, Chile no. En la de Chile no, porque Geraldine tuvo el hijo apenas el año pasado, así que en la de Chile imposible. Entonces, entonces yo no sé si la familia o algo así, pero el caso algo, es que llegó hizo, eso, sí. hizo, hizo ese gesto así, y a lo que voy es que no lo hizo como porque fuera Chile, o porque fuera Uruguay, o porque fuera cualquier selección, sino porque el tipo es así. Me acuerdo de hecho que cuando estaba en el fútbol colombiano y jugaba en Santa Fe. El tipo llegaba y cuando hacía un gol o llegaba y también marcaba un penal, el tipo siempre hacía lo mismo, o sea, y era un tipo que ni siquiera se lo hacía de frente al rival, sino que llegaba y era buscar la cámara, o sea, siempre hacía lo mismo, buscaba la cámara a ver dónde estaba la cámara y pues bueno, hacía eso, ya. Y otra cosa es que los rivales lleguen y se tomen como que no, no me está bailando a mí, pero claro. pues ahí sí, la única que te queda es como lo que pasa es que en el sur viven el fútbol de una manera distinta y uno a varios jugadores colombianos ya le tocaría negarle a los jugadores colombianos que eh, nieguen su esencia. O sea, si su esencia es bailar cada vez que hacen un gol, ¿y qué quieres que haga? ¿Que yo entre con una guadaña como técnico y le diga, bueno, quieto, quieto? Pues no vaya a bailar, o sea, en una de esas, cierto. pero... De lo, de lo contrario, ahí queda como muy complicado. Y por lo tanto, entonces queda totalmente aceptado, permitido, que un sujeto como este Damián Emiliano Martínez de Argentina, pues llegue y entonces les haga toda la parafernalia y ni siquiera se lleve una amarilla o algo así. Porque si uno va y mira, a lo sumo, mínimo merece una amonestación. Porque, o sea, el tipo llega y les hace así, les hace de todo. No, y, y el, o sea, árbitro, el, el árbitro, árbitro lo... Toca ahí. lo que pasa es que el árbitro. Un pusilánime de esos tantos ¡Epa! que pone con Mebol, y bien uno sabe que la cosa estaba bastante construida para Lionel Messi. O sea, es que es una cosa que uno no puede obviar, porque uno se fija en la final, la cantidad de patadas que dieron los argentinos. Obviamente, llegan Uah, ellos y. A Neymar y lo se... molieron, a Neymar lo molieron. Claro, pero ellos llegan y, y se, se escudan en que no, los dos pegaron. Yo vi esa final, hermano, y como dejaron pegar y pegar y pegar como los dejaban, pero no, 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 medio los tocan a ellos, no, los Amigo, dos pegaron, pero yo te, banco, entonces... yo te banco en algunas cosas, pero en esta no te voy a bancar de que Epa. porque solamente eh, eh, das como por hecho lo que hace tu jugador colombiano y si lo hace el Dibu está mal, pero si lo hace tu colombiano. No está macho. No, ahí, un... ahí, ahí no entendiste tampoco, porque él está hablando. Bien, amigo, está hablando claro de que si, lo que Jerry hace. No, él lo naturaliza. No. Él naturaliza el baile. Pero naturaliza... porque. Pero, pero porque lo que hace Jerry es un baile natural. Bueno, del Cultural. Cámara, Son personalidades, lo pero que... entendemos. Si no, sabemos entender no, al colombiano, tenemos que saber entender al argentino. No porque no estamos lo, que drama. lo que hace el Dibu no es bailar, lo que hace el Dibu es hacerte el gestos provocar, directamente a ti. Te está haciendo pero como el que Colombia, te lo está bailando clavando bailando provoca, bailando genera provocación. Pero quién sí provoca, él lo sabe? Bebé. Es un y Mina baile. lo amigo. sabe o es un tonto? Lo tratamos de tonto. Amigo, es un baile. Vamos. El otro te está Vamos. diciendo: Mira que te como, no. te conozco, ración, estás te cagado. Con esto, se te... Te, claro, te conozco, es estás cagado, mira que te como. Le hace así como dice, si lo estuviera no, coleando. Es parte del fútbol, parte del fútbol. Es distinto, amigo. Es parte del fútbol. Entonces el que de es parte del fútbol también, pues, amigo. Claro. Pero ahí no hay contacto. Ahí no hay contacto. Ah, ahora va contacto. Buen. Ahora va de contacto la cosa. Pero, pero hay provocación, claro. Exacto. Hay, provocación, hay pero de lo. De ambos lados hay provocación. Pero No solamente el dibu a, a, a mí no me cae bien... Jerry Mina también Mena. provoca. Provoca Jerry no Mina. Me, a, a mí no me cae bien, pero ¿a quién provoca Jerry Mina con el baile? Es como decir que Cristiano Ronaldo cuando celebra su... Uh, está provocando. Y no está provocando a nadie. Claro. A Uruguay no sé, lo, lo provocó. A Uruguay lo provocó. A Uruguay lo aboció El uruguayo sintió... ¿Por qué? Que Jerry Mina lo, lo aboció Amigo, ¿por sí, qué? Pero, sí, lo que pero, hace, ¿qué? pero, pero no me... puede ser que ustedes se victimicen 100%. Yo te digo no. que sentí yo, como M rival, sentí que me provocó. Sentí provocación. Amigo si hay que entender a si hay que entender a, a Jerry entendemos entendamos al uruguayo y entendamos al argentino pues si vamos a entender Pero, a uno no, no, lo no. Mismo, vamos a entender a todos no, 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 lo todos. Caso, no, no. no es lo mismo Fabri, Fabri, lo cuando no se puede entender Fabri, Jerry hace el penalti mira la cámara baila e inmediatamente después hace un gesto de llevarse el dedo a la boca porque su mujer está recientemente en embarazo. Va a tener su primer hijo. Le está dedicando el penalti y la celebración a su hijo, a su mujer que está en embarazo. A Uruguay el... lo baboció. El... ¿Pero por qué lo a Jerry Mina no había tenido la oportunidad de marcar en el partido. Yo Amigo. creo que si hubiera marcado en el partido hubiera celebrado igual. Lo que pasa es que Jerry claro. Mina piensa como: bueno, la única oportunidad que yo tengo de celebrarle el gol a mi hijo, pues recién nacido, es en el penal. Otra cosa es que uno sabe que en el sur eso lo interpretan como su, como si los estuvieran cargando, como si fuera una él cargada lo sabe, Él lo sabe, él sabe eso. Él sabe. Es que, no sé si es si sea Pero si uno lo sabes, vos, pero si vos lo sabes. No, si claro, vos lo sabes claro, yo claro. no sé. Es que, Juan, Juan sí, se sí. ve que no sabe, pero eh, eh, hay no, gente que acá en el chat también opina algo es que yo. Entonces esto, nos genera también una, cosas, boludo. Esto, esto incluso yo lo charlé post esa tanda de penales en esa época que me habían invitado a otro vivo y yo llegué y les dije como es que uno no puede uniformar en cuanto a las reacciones que puede tener un colombiano, porque es que el país es tan diverso que un gol como lo siente la gente del Pacífico es distinto como lo siente la gente del interior del país. Entonces, yo eso lo sé. Yo sé que si voy y hago esas cosas que si llego y pateo y hago un gol de penal contra Uruguay y hago eso, yo sé que estoy como cargando a los uruguayos porque así lo interpretan en el sur. Ahora, en el caso de Jerry Mina, yo no sé si el tipo lo dimensiona, porque como dije al principio, a mí se me hace un jugador totalmente fuera de contexto y un jugador que simplemente va para adelante y como que a veces no dimensiona ni piensa, como... Por eso es que precisamente hay una relación distante con Jerry Mina en la selección y mucha gente, me incluyo, Pide que él no esté, sino que esté otro grupo de centrales, que esté Lucumi cuesta, centrales más sobrios, centrales. Amíramelo. A mí no me allá rimina. No, no, no. ¿Por qué? Porque, porque está central al rival. Rilina. Porque parte del fútbol también. Haz central no, al rival. Aunque es ustedes digan que no, haz central al rival. No, no, no. Genera es que, cosas. No, porque es que Jerry Mina es de esos jugadores que a mí se me hace, tira la piedra y esconde la mano. Y no, si tú vas a, mí a calentar me al rival, lo si vas a calentar. A mí dame lo que Jerry Mina. Dámelo. Sí, si si sí, yo entiendo eso. Pero si tú vas a calentar al rival, pues ahí sí te tienes que aguantar. Porque no puede ser que vayas de gallo fino a calentar ah, no, al rival bácatela. y luego sí te la tienes que aguantar. Entonces, eso es que a pasa? lo que yo voy como que quiere tirar la piedra y esconder la mano. Y además, otra cosa ya futbolísticamente hablando nada más, es que el tipo defensivamente no da muchas garantías. Esa es la otra. O sea, es muy bueno en el juego aéreo ofensivo, sí, y te mete punto honor, valentía, todo lo que quieras. Pero ahora, defensivamente, se le nota dubitativo y yo necesito centrales que me den más garantías porque imagínate en la Copa América uno con un central desordenado. No, no, no. Entonces dame Cuesta-Lucumí. Listo. Jerry Mina, que... Si Colombia gana, pues que haga un bailecito posterior. Ya, por allá, no sé si es que lo llaman. Yo no sé si lo vayan a convocar porque vive lesionado. O Esa es la otra. Creo que hoy en día no sé si ya habrá salido la lesión porque en la última convocatoria lo llamaron y estaba lesionado. De hecho, lo llamaron y se lesionó. Parece que como que lo ponen en la lista y se lesiona. Pero no, a mí dame centrales sobrios y que otros que quieran hacer entrar al rival en la pelea, que se aguanten y que respondan, no que hagan entrar al rival en la pelea y luego se caguen del susto y se coman el penal. Eso es verdad, pero yo banco jugadores, a mí por lo menos, a mí me encantan los jugadores tipo que tengan un tipo, poco de personalidad dentro de la cancha, que si tienes personalidad te tienes jugadores. que aguantar, no puedes hacer así y luego, no, 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 no. no sí, no. pero es que ese, 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 ese es un mal muy común en ellos. Ellos son muy, eh, la ley del embudo, hago, pero no me gusta que me hagan. Y no, nosotros el lo... lo sabemos. Un poco Por eso, domino, de ¿no? hecho, Juan, no sé si siempre has escuchado a los comentaristas sí. colombianos que llegan y dicen no entren en su juego, que eso es lo que les gusta a ellos, porque claro, claro. cuando el partido se complica van a ensuciarlo, Obvio. eso es lo que normalmente uno sabe, que si el partido se complica entonces meten dos, tres patadas y como saben que jugar colombiano es y más se van verde a pelear que el dólar, y... Y es, ya entonces sí, obviamente, saben que el jugador colombiano es más verde que el dólar, entonces llegan, ver, y, el dólar. Y, llegan y meten una patadita y entonces inmediatamente se calientan sí. y ya, sí. salieron... Sí. De su centro. Sí, porque el, el argentino y el uruguayo, por lo, por lo general, son más cancheros y te saben jugar sí. más a ese juego y te sacan del sí. partido sí. Y, y te hacen entrar a su juego y ya está. Sí, Colombia, a mí se me parece no, que, es que de... el, jugador, el jugador, colombiano, jugador colombiano no sabe jugar en todos los escenarios. O sea, si tú quieres pelear, no sabe en esa. Si tú quieres disputar, no sabe en esa. Si tú quieres jugar, sí, pero el, el problema es que el jugador argentino, uruguayo, Menos el brasileño, sobre todo el argentino uruguayo, sabe ir a esos otros es escenarios y normalmente sale airoso de esos otros escenarios. En cambio, el jugador colombiano, hay veces como que si lo llevan a esa. ¡ih! Quita el pie o se esconde. Hay que ver esta selección Colombia. Si lo llevan a esa, ¿qué tal? En la Copa América anterior, contra Uruguay, no fueron inferiores a, al rival. Y contra la Argentina tampoco. Lo que pasa es que ya fue un tema de penales. De hecho, contra la Argentina, si no me falla la memoria. Colombia tuvo dos palazos, uno que fue un cabezazo de Jerry Mina y otro que fue de Wilmar Barrios. Sí. Y Argentina tuvo ese palazo de Di María, que Di María estaba en un nivel, estaba en un nivel pero impresionante Ángel Di María, y que entró y hizo sufrir a Colombia. Amigo, pero Colombia no consulta. fue inferior al rival. Otra cosa es que el detalle. Consulta, si, si, si el Divo Martini fuera argentino, ¿lo traerías a tu selección o no? Colombiano, hombre. Si, fue, si fuera argentino, ah, no puedo, porque si fuera colombiano. Pues es que yo lo primero que me dio es la cualidad como arquero. Sí, porque uh -huh. para armar peleas, pues cualquiera, hay mucho peleonero por ahí, pero la cualidad como arquero. O sea, si yo veo que me responde como arquero, sí. Pues eso es lo primero, porque qué tal yo llevar... Bueno, es que usted me calienta al rival, sí, pero... Primero hay que tal... Voy a que mal arquero. Le salió campeón Argentina a la hora, a la tapada que hace, te mostro. Es impresionante, voy a que es mal arquero. Para mí, lo no. que dicen que es mal arquero, no, eh, yo, yo no puedo creer que sea yo mal arquero. No dije, yo no dije que no es ponga. mal arquero, pero, dije pero... que lo primero que tendría que revisar es si me sirve como arquero, que eso es lo primero que tendría que revisar. Y también tendría que revisar qué otros están en su posición que le compiten y que son o mejores o peores que y él. Es que te ataja o sea, penale, penales, que eso es importante también, porque es un atajador de verdad de penales. Y de los claro, pocos, claro. Capaz, que, capaz que en el partido no es un gran... Pero a la hora de, de atajarte penales, vos sabés qué tipo de alguna va a atajar. Claro, pero esa es la otra. Colombia, para que llegue a los penales, también es un suplicio. Normalmente no llega y cuando llega los pierde. Entonces, lo primero que hay que hacer es conseguir un equipo que sea capaz de llegar aunque sea a los penales. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ya luego, también. lo del arquero es un diferencial. Es que Argentina se encontró con eso. Porque yo me acuerdo que el Dibu Martínez era uno de esos arqueros que estaba por ahí, o sea, no, o sea, Argentina estaba como entre si armani o no. Y llegó y lo encontró al Dibu Martínez y lo llevó. Y eso ya fue parte de la personalidad del man. Pero como te digo, lo primero habría que mirar si él es el mejor, pues listo, se le pone. O si hay otro jugador colombiano que sea mejor que él, pues entonces se le pone. Pues yo no puedo medir un jugador que el primer parámetro sea, ah, no, es que este va a calentar al rival. No, lo primero que tengo que mirar es si es buen arquero. Entonces, si él es el mejor, pues entonces lo llevo. Si hay otro arquero colombiano mejor que él, pues llevaré a ese. Eso es así de sencillo. Bueno, el Divo tiene yo. tres partidos buenos en toda su carrera, Fabri eh, No es malo, pero tiene solo tres partidos buenos Así que tampoco es para... Eh, ahora, ¿cómo te parece de verdad, amigo Y amigo, y aparte, aparte no, no, Y amigo, aparte, no, ¿no? aparte por, por una atajada no puedes determinar que alguien sea bueno o mal arquero. Así como por claro. un gol no puedes determinar que un tipo sea un buen o mal jugador. O por pero un bueno, gol de tiro claro. libre sea un buen, excelente de es muy tiro bueno. libre. Estamos de acuerdo todos. Sí, en eso Pero los penales pero, pero, cada cuánto quedan en la, una que, temporada. Cada cuánto. Pero qué... Sí, pero... Pero pero qué, pero qué... Pero qué... No es lo mismo ir a penales con un arquero que tenerte fe. Con, a penales que no ten, que tenés arquero. Sí, que, pero por lo menos, cuánto es de penales, brother. No, se no penales en un en, en algo que sí podemos estar de acuerdo es en lo siguiente: o sea, tú me pones a elegir si ir a penales con Ospina o con el Dibu Martínez, yo voy con el Dibu Martínez a muerte. Sí, obviamente, claro. sé que el Dibu el me va a tapar mínimo dos. Mínimo dos va a tapar. En cambio, con Ospina, típico arquero, vieja escuela, que elige un lado, y ya está. se tira y deja el pie. Pero ya la está. selección si no tapar, anda mal, muchachos. La selección, usted capaz que lo ve en su equipo, pero la selección, el tipo, no falla para mí. Capaz que le erro. El libro, el Diu, el, Diu, el, Diu, Diu, Diu. el Diu. Ah, No falla. Eh, ¿Qué partido, hace... ¿Qué partido ¿Qué le vieron mal jugando en Argentina? ¿Qué partido le vieron mal jugando a Argentina? El Cabo me... que le llega mucho ¿eh? Ah, bueno, no hacer, le llegan, sí, ¿es, es que, ¿es, es, También es cierto. O sea, Argentina ha conseguido fortalecer unos centrales, uno, una defensa, un mediocampo muy bueno. O sea, que también lo ayudan bastante. Imagínate el Dibu Martínez en la época en la que era técnico Bausa o Sampaoli. O sea, no tapaba más. Eso claro. se sabía. De hecho, los arqueros fue, fueron sacrificados en esos momentos. Entonces, aquí uno también tiene que mirar el contexto completo. Y a mí se me hace que el Dibu Martínez es más arquero de selección que de club. Sí, se me hace que está como sí. más. Sí, sí. Así como hay jugadores, así como dije de Borja, que es más de club que de selección, y hay jugadores que son así, como también hay jugadores que son de club y de selección, que pues esos son los top top, pues que son espectaculares, pero por ejemplo, Darwin Núñez, más de club o de selección, a mí se me hace, hay veces más de club, hay veces más de selección, es un jugador que no... No lo hallo todavía porque Luis Suárez a mí se me hacía jugador completísimo, selección y club, completo, o sea, completo. completísimo, completísimo. Darwin todavía no sé, no lo hallo, porque hay partidos con Uruguay que llegó, uf, la recontra rompió y luego hay otros que no, y con el Liverpool es lo mismo. Entonces no sé, Vamos no lo hallo. Más de Darwin. Lo que pasa es que lo queremos comparar a Darwin con, con, con Luis Suárez. Suárez. Es complicado, sí es complicado. Es complicadísimo. es complicadísimo. Si lo comparáramos con Chavantón pues bueno, nah. sería sencillo. Pero claro. pues claro, como, como lo tenemos ahí. Es que la estampa de Luis Suárez y de Cabani en su momento fue casi imborrable. Entonces ahí es que es la, la mala duda. suerte, entre comillas, de Darwin, ¿no? que viene inmediatamente después de dos monstruos del gol, como son esos, que marcaron tanto la época de los, de los uruguayos, no solo a nivel de selección, sino a nivel pues, de clubes allá donde fueron, fueron idos, los Cabani en Napoli, en París Saint Germain, mm. Suárez sí. en Liverpool, Barcelona, Ajax. Creo o sea, que... todos, hablan, todos hablan de la época de Luis Suárez, de la MSN, de la época del Barcelona, pero yo la época que más le valoro a Luis Suárez es cuando estaba Brendan Rogers de técnico en el Liverpool oh, y ese loco Luis Suárez casi saca solo campeón al Liverpool de la Premier, casi, el otro, o sea, el le otro faltaron, día hizo eso, como ¿no? 32 goles. Sí, ganó cosa, la, pues, le gana la, la bota de oro a Cristiano y a Messi de hecho, en, sí. en, ese, en ese año. Eh, no, es una cosa. Una locura. Pero sí, brutal, lo que hacía en el Liverpool creer? con un Liverpool que era no el Liverpool de hoy, sino un Liverpool más o menos, con mucho serbio, algo así. Y era no era una cosa impresionante. Yo quería que ganara ese Liverpool de Suárez la Premier, pero es que Liverpool está peleado con la Premier. Ahí sí. Puedes creer, podés creer que, que tu, que tu coterraño le hicimos acá en Uruguay. Mm. Eh, dice que el prime de, de Falcao fue mejor que el prime de Luis Suárez. Lo peleamos, poner, sí lo peleamos. Pero lo que ponen en contra, qué mala leche Fabri García. Eso me, pero me, mala le leche. Eso pero me dijo. Eso me con... ¿por qué no puedo poner prime, en contra el Prime sí, y cuando y cuando debatimos sobre el Prime, yo dije que para mí el Prime de Suárez era el de Liverpool más que el de la MSN, también No, lo pero me dijiste que pues Falcao Liverpool. tuvo mejor prime que Falcao pero, tuvo mejor plan que Suárez México. pero es mala leche, porque si dice que sí y, vale, se pone en la... Y leche, bueno, amigo, que no. bueno es, la es la gracia si el debate es contra usted si el debate es contra usted toda mi vida pelearé y diré lo Ahí eh. a lo ahí está la mentalidad usted, verde, bueno, ahí sí. está la mentalidad sí. verde. Todo la que, verde que hablaba recién. Ahora todo, todo. lo que usted dicho. He yo pensaré lo contrario. No, pero con, con Falcao sí me voy a muerte. Yo creo que a nivel prime sí le puede pelear. Porque Falcao también peleó eh, con, con un equipo que no verde. era lo que es ahora. Era el Atlético verde. que estaba empezando a formarse como un gran equipo. Verde. Y lo puso a la altura, le ganó al Madrid. Eh, le hizo gola a todos los que se enfrentó. Eh, fue el, estuvo de tercero en el Balón de Oro para mí. Claro que sí. Para que mí Falcao no, a nivel Yo no prime, sé si ojo. sean... Yo no sé si sean el mismo tipo de delantero, porque es que... No. A, a mí nunca, nunca se me hizo como directamente proporcional, o sea, sí, uno ponía en la, en la posición uno bueno delantero. Pero ahora en cuanto a los movimientos de Suárez, es que Falcao era más un 9 de área. A mí se me hacía como un tipo ahí en el área chica y tal, un definidor. En cambio, Luis Suárez a mí se me hacía como el típico delantero que te sale y te juega por todo el frente de ataque. Es un tipo como indomable, entonces es como que va por todo el frente de ataque Luis Suárez. Y la época en el Liverpool él sí es cierto, levantó casi que solo ese equipo. Pero fíjate, pero, pero fíjate, <laughs> no, no, escuchá, espérate, Juan, espérate, 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 Escuché espérate. Escucha la gente que sabe de fútbol. Pérate, espérate, espérate. espérate. Podría escucharte tú. Ah. Constantemente Hace como 48 programas que te escucho. Espérate. ¡Sos un burro! Y quedó no? quédate expuesto recién. Mira, mira. Verde. No, ya a Verde. Verde, verde. Espérate. Agacheme la muerte. Esto. ¡No, eh... no, no! ¡No, sí, no! Bueno, no espérate. No, porque ¿Qué Brandon dijo algo bacano de que hasta qué punto no sé si son muy comparables. Pero luego ponete a pensar, Brandon, hay varias cantidades de goles. Que, que son muy similares de los que hacía Suárez a los que hacía Falcao recuerdo uno en la que la la, la agarra desde fuera del área se gira de una y patea desde lejos Suárez con Liverpool se la embamba al arquero por encima y Falcao de esos tiene varios también o sea desde sí. afuera no que, que sí, sí. saca, saca acuerdo, de banda y se cuando rápido hizo, y pum. Sí, cuando hizo como cinco goles en un partido de la, de sí, la Liga bueno sí, que uno fue así también Claro, hay que marcar una diferencia, que es que el Prime de Falcao llega en un momento en el que lo gana todo. O sea, porque todo lo que podía llegar a ganar, todo lo que podía llegar a jugar, él llegó y lo ganó. Mm -hmm. que, que si con el Porto, que ganó la Europa League con el Atlético Madrid, luego gana esa Supercopa donde hace pedazos al Chelsea. Entonces, en ese Prime de Falcao hizo goles decisivos para que su equipo se llevara el título. Cambio mm -hmm. en el Prime de Suárez, que para mí es más en el Liverpool que en la MSN, porque en el Liverpool él estaba. Correcto. Él, sí, era Solo. él. Correcto. En cambio, en la MSN tenías a Neymar, tenías a Messi, tenías toda una andanada del último suspiro. De del gran Barcelona. Entonces, hola, obviamente, Suárez era un engranaje de ahí y obviamente pues entre todos hacían pero un Barcelona imbatible que lo vimos en esa final contra la Juventus, en donde hicieron pedazos a la Juventus, ¿sí? En cambio, en el prime de Falcao, Falcao hizo todo por el Atlético de Madrid. Otra cosa sí hay que decir que en términos de decisiones de vida tuvo mejores decisiones de vida Luis Suárez, sí, porque claro. Luis Suárez, En cambio, Falcao su decisión de vida le dañó la carrera. Porque ahí es cuando se cae Falcao totalmente, la lesión de ligamentos, no va al mundial. Creo que si ustedes se ponen a, a recopilar, es muy similar porque incluso Luis Suárez iba al mundial, pero también él se autodaña su carrera haciendo ese mordisco y está sancionado, creo que ¿cuánto? ¿Como un año? ¿Dos años? Cuatro, no, no nunca, cu meses, nunca pasó. cuatro meses. Nunca pasó con ningún jugador, sí. solamente con Luis Suárez y Uruguayo. Nunca pasó. ¿Estuvo, con es, nadie. estuvo ¿Qué, fuera, ¿qué, fuera más, dañado, más dañado que el italiano? Sí, eh? Estuvo fuera cuatro meses. C el italiano, y... cagón. No Mi italiano cagón. Fue eso. Mi italiano cagón. Fue, 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 Pero, es fue, just... ¿cómo le a decir así? Es justo claro. cuando viene claro, al Barcelona. Cagón, cagón. cagón. O sea, ¿Eh? te, te muerden y el cagón eres tú. Sí. Eh, sí así se va ¿Qué vas a decir, chileno muerto? ¿Qué ¿Vas, vas a decir si <laughs> fetejas el dedo en el culo? Si <laughs> fetejas el dedo en el culo, cerra el pico. Cerra el pico que se en la boca. qué? ¿Cerrá qué, qué? ¿Acá el pico es otra cosa, amigo? El pico es la chota, ya. Acá la ah, boca. No, yo celebré la copa, no celebré el partido ni el dedo, por si acaso, que digo, Fabri. Está bien. Gracias, Doris. Son las amigo. Gracias. Solo 10. Peñalobo ganando 4 a 0, fitación sin Chapier. Epa, epa. Oye, muchachos, eh, Fabri ya dijo que era a las 10. Ya se está quejando por la hora. Sí, se quiere ir la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! No, vamos, vamos, vamos. Lo más claro de todo acá. Lo más claro de todo, en resumen. Va a decir el que vos, Colombiano, te voy Va a, a empezar a llamar verde. Te voy a hablar verde. Acá chime la muerte. cada chéveme que lo digas. Vos vas a ser el verde de acá. Nada más te lo digo. Porque aprendiste que es una falta de respeto con a Falcao con Luis Suárez. Es una falta de respeto. El único resumen que respeto. voy a hacer hoy. El único resumen que voy a hacer hoy es que no entendiste nada en dos y No. Nada, de no entendiste nada, no entendiste nada. nada en dos Pero y es, lo de siempre. es lo de siempre. Te hablaron, con, te hablaron con vocabulario oculto y no supiste culto. entender. no me absolutamente con, esa nada. Sí. con esa cosa rara. esa sí. cosa rara. no me ven. Te dijeron no reduccionismo. reduccionismo te dijeron reduccionismo sí, y tu cabeza hizo. Reduccionista, uh, Eso es lo que eres. No supiste. Nunca bancar lo que te dijeron porque no entendiste un culo, pero hermano. Eso, maldito. Pero bueno, Amigo, pero, no. Hay que, hay que hacer quiero, alguna pregunta. Para. Hay que hacerle alguna pregunta picante. ¿no? no nos podemos dejar ir así te tan quiero, tranquilo. Hablando solo de fútbol, no sean cagones. Quintana y no sean cagones. No. Ah, pero no. Antes, eh, mira que te piqué para para, para porque soy así, pero, pero todo bien. Te mando lo mejor. Eh, esto era solamente para ¿Cómo era? Si te picaba a ver si aguantabas. Pero te la bancaste bien, amigo. Eh, te, te di una lección. Te dos a rato, amigo. No, lo, lo, lo pateó, lo volvió Pero mierda. Lo volvió. Yo mierda. los trato bien, yo los trato bien. No soy como otros que tratan mal a los invitados. Yo los trato bien. <laughs> es que una cosa es tratar bien y otra cosa es ser lambón. Y usted sí, siempre se lambón. ha pasado de lambón. Y hoy lo que hago tan, tan 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 como Xerrimina, me dicen a mí. <laughs> Verde. Oye, ¿cómo se sintió Brandon? ¿Todo bien, amigo? Muy interesante, porque hace rato no estaba en un debate de, de este estilo. Creo que la última vez había sido ya en la Copa América y así. Porque normalmente cuando nosotros hacemos directos en palabra de gol, pues básicamente hablamos ahí del partido, pero no hacemos como un debate a muchas personas o algo así. Porque también se extiende demasiado y pues nos gusta ser más prácticos. Y ahí sí hacer a la Uruguay de la vieja escuela, que era lanzar la larga, peinarla dos veces y que fuera gol. pelota quieta, cabeza. O sea, escasez de juego, escasez de juego, estás diciendo. Ah, oh, son recursos. Pero, son recursos. Cada quien con lo que tiene, si lo sabe, cuatro, y estar bien. De seis hecho, cuatro, nosotros C4. De hecho, nosotros cuando fuimos a Uruguay teníamos como. Eh, Dos goles, ¿no? El gol soñado, a ver cuál era el gol soñado de los uruguayos, que si era el tiquitaca que hicieron contra Chile en las eliminatorias estas ya para 2026, este cuando eterno. recién estaba arrancando. Cuando eterno estaba arrancando. hijo, Eterno hijo, Uruguay, Chile, Eterno hijo. Si era ese tiquitaca o si era uno que fue cuando hicieron echar a San Paoli, que fue cuando llegaron y sacaron largo, la peinaron dos veces y terminó en golazo. Entonces yo dije, a mí me preguntan, para mí los dos son golazos. O sea, los dos son golazos. ¿Por qué? Porque yo no defino golazo si tiene mil toques o si tiene tres toques. No, a mí, para mí, eso es irrelevante. Para mí, un golazo es: ¿tú querías hacer qué? Ah, esta cosa, te salió, golazo, ya está. Listo, no nos pongamos. Son estilos, son estilos distintos. Claro. Y uno no puede llegar y pelear con que, no, es que solo me llegaron una vez. No, 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 eso, Eso, ah. otra vez, es, eso es reduccionismo. Y me llegaron, a, hay formas de jugar, de plantear, hay estrategias. Y uno no puede llegar aquí y decir, no, 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 es que se enchimbaron porque llegaron a. No, no, no. Sencillamente, ¿Qué? hablando uno de tiene estilos. que saber y uno tiene que romper lo que va eso? a intentar el rival. Porque si yo, sé el rival, no, yo, si, yo, si yo sé que el rival va a intentar. Bloquearme los caminos, dañar mi juego y todo eso, pues entonces yo tengo que ser superior a lo que quiere intentar el rival, o si no, el rival está bueno, poniendo no, para, su marco. Para un poco, para un poco. Brandon, para, para, Vamos a hablar de cosas serias, ya te podrido Ya te podrido. Que gracias que okay. ahora, cosas serias como nosotros hablamos siempre. Gracias, padre. Primero te tiene que hacer una pregunta, mi amigo Chile. No, vamos, no, 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 vamos tampoco. Tenemos que ir construyendo esa pregunta, amigo. Tenemos que partir ah, para usted. Recuerde, Pero, sí, recuerde, sí, sí. recuerde que, recuerde que ya Brandon comentó. Que si una pregunta. Si la, si la pregunta viene de una chica, está soltero. Eso. Eso. Es verdad. ¿eh? Por ejemplo, Si viene la... de un chico, me llamaría la atención porque le interesa. Uh, pero, pero García. Pero traba, traba lindo o ¿no? <laughs> no. Traba lindo <laughs> mina fea. Traba, traba mal. Traba lindo mina fea. <laughs> Nada. Traba mal, traba mal. Y en Brasil sí que tele, se traba amigo? mal. Quédate, ¿no? La ¿Qué es. Ah! ¿Qué edad, boludo? Quédate edad tenés? Está con delay, está con delay, se pegó. Sí, no, no, no nos escucha, creo. No nos escucha. No nos escuchas. Se, se pegó mal. Se, se hace, se hace el que no nos escucha. Sí, no, se, no. se está haciendo. Sí, o sea, sí, no me la de Jerry Mina, mi colombiano. No me la de Jerry Mina. <laughs> Te saco las canilleras. Saco las canilleras. Eh. Te saco las canilleras. No, Les parece que dejé tal vez. A todos estos... Me llamó, me llamó la atención cuando ustedes dijeron: No, es que nosotros vimos a Valderrama. O sea, yo estoy hablando con gente de. Octogenario. 30... Fabricio es octogenario. 30, 30, ¿Sí? 35. ¿Qué? 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 Ah, ¿Qué? bueno, yo estoy hablando con alguien que vio cuántas Copas América de Uruguay. ¿Cuatro, más o menos? No, no. No me acuerdo de dos. No me acuerdo de dos. Y esto, no porque la del 95 2011, 2011 y 95, ¿no? Esa sí, no me claro. Dos. La del 95, cinco, cinco, en la del 95 no la vio. La del 95 no la vio. Me acuerdo de ir a festejar, Gil. ¿Qué? ¿Qué? te vas a acordar. No, el 95, hombre. sí, claro. Tenía, tenía cinco que... años este. Hombre. Seis, seis años. Seis no, años, no, tranquilo. No, no, no lo habían ni cumplido. <risa> <risa> nah, claro, cumple en, marzo. Sí. Cumple en marzo. Cumple en marzo, así que lo había cumplido. Lo bueno es que el amigo chileno siguió las dos Copas América en HD, sí, tranquilo. Muy bien. HD, sí, señor. O sea, ¿para ti cuál fue más valiosa? ¿Contra Argentina la primera o la segunda? Eh, la segunda, porque fue donde estaban todas las selecciones Y era la mm, revalidación: claro. era la revalidación de que no, que Chile ganó con Trampa. No, ya sí. que era la revalidación, que era una muy sí. buena generación. Otra vez contra Argentina y con todo, con México y Estados Unidos. No, además, ese Chile jugó mejor que el Chile de 2015. O sea, se le sí. vio más, más hablando, suelto. Sí, no, fue bien Chile, Chile, Chile. De hecho, nos ganó en sí. semifinal. O sea, pensé que nos iba a golear fue un partidazo ese y estuvo interrumpido y todo de Chile a los 20 minutos ya 2-0 si no me equivoco 15 minutos sí, y nos expulsaron a Carlos Sánchez que sí otro más verde que el dólar Carlos Sánchez Epa. A Ay, nada. Uh, qué vale. cosita sí, Epa, sí. Fue, fue en cuartos en semi si no me equivoco fue en México el 7-0 acá verde sí. es otra cosa qué es lo que es verde allá en Uruguay vamos a lo que legal lo, lo que es legal eh. La que legal. Que a todos estas es un amigo ecuatoriano. Me decía cómo son de envidiosos los uruguayos. Yo quería fumar porro y nadie da ni un poquito de porro. Yo le decía, es que es ¿No? caro todo en Uruguay. Pero El que le compre. Quería. No, no. <laughs> no, pero amigo. Hijo puta, Por pero eso, amigo, eso, no. es, eso se convida así: un ploncito, sí. pran, lleve. Si no, que le compre. Si hay ahí, ahí no le no, quiere, no bueno, compre un poco. No, no, quería, no querían, porque pues eh, fue en la final de. De esa de Maldonado, en donde estaba Liga de Quito contra Fortaleza y todo eso. Y no, no, pobre, pobre. Pero siempre estaba por ahí dando vueltas y, y siempre uno veía, ¿no? Pues cuando iba por ahí a los parquecitos, bueno, bueno creo que le decían por... plaza. Eso, ¿eh? ¿Cómo eh... te cuentas si venís a Uruguay? Ahí no era porro la plaza bárbara. Sí, <laughs> bueno, a ustedes le dicen a ah, eso plaza, ¿no? Bueno, plaza, sí, a mí se me dice plaza. ¿Plaza hizo... son los parquecitos? Sí, no pequeño, sí, por eso, por eso yo tenía como un choque porque decía no la plaza y yo decía pues la plaza es como algo más, más grande. Sí, pero en su país no pasa eso, no pasa en su país es eso que hay es charlar marihuana. Acá, sí claro. Sí, no sí, eso, pero en los parques, no en los parques, sí, no, en no los eso? parques son muy. No los parques, no los parques. Sí, en los parques, en los parques. Así ah, ¿ah, ah, no, les pasa, pasa en la plaza. Claro, sí, es como... No y en los conciertos. Eh, en un partido de fútbol también sí, pues, es como estadio. lo más común. Bueno, y a cigarrillo también. Y hoy en día el Vapor, ¿no? Que están mucho con el Vapor. El Vapor eh, está de moda, sí. Sí, no. acá Acá los liceos, en los liceos, en las escuelas también. Ah, sí. sí. sí es está como ya patrimonio, patrimonio cultural de la humanidad, eso. Acá y no a... es legal, ¿ah? ¿eh? Pero sí. Se me viene un recuerdo, pero no puedo botar. <laughs> el hombre lo recuerda. <laughs> yo, 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 no sin, yo no me puedo ir sin hacerle la pregunta, a Brandon, porque todos los que estamos acá hemos pasado por ella y tenemos, todos nos boleteamos. El que llena caja boletea, o sea que tienen que hacérsela. En algún momento este señor de arriba, uruguayo, sacó el tema de, bueno, ¿cuál ha sido el máximo de, de, de pajas que uno se ha hecho en un, en un solo día? En Muy un solo día. No, el tipo, el tipo es adicto, ¿no? El tipo es una enfermedad. Sí. El tipo dice Creo que se enfermedad. hace que se enfermedad? hace tres. Hablamos de enfermedad. Tres, ¿Tres al día. Come una gelatina y una papaya y dice la chota, eh, dentro de la papaya. Pero, sí, pero eso es peor que eso. eso, fue eso. Algo hablamos de farmo. Sí, si hablamos de farmo. Pero eso si fue de pero después se la comió. No, eso, no, eso ya no. Pero y después toda la familia el domingo comiendo de papaya compartiendo. Juguito, juguito de papaya y decían, "Esto está como como más cremosa, ¿no?" Claro, leche condensada. No, 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 pero mentira. Fuera de broma. Hiciste la American Pie. Hiciste la American Pie. ¿Eh? Sí. ¿Usted, usted entendió la referencia. Usted entendió la referencia. Eh... Ok, yo, eh, yo, de hecho, eh, por ahí me inspiré. Porque la vi la película y dije, vamos a ver qué pero siente esa mierda. No te puedes inspirar así. Pero no vi no lo hice en un pastel. Porque dije, su ser muy seco. Hagámoslo en algo más mojadito. Y dije, una papaya pero... puede ser algo bien. Y fue pero... efectivo, además. Lo otro sí ya conté. <laughs> lo, lo otro ya conté que fue una mierda horrible. Porque se sí. me hinchó hasta... Se me hinchó literal hasta la chimba y dije, no, esto, ¿qué hice? Pero... Sí, sos un psicópata. Pero pero, pero, digo, no pero, no nada. Bueno, pero volviendo no al no tema, no es nada, este, este, enfermo, de derecho, este enfermo claro. que está acá dice que a su edad, lo cual para mí es un poco dudoso, a su edad... Si, si estás al pedo, te digo. Hace ¿Estás al pedo? tres al día todavía. Ya voy tres, ya voy tres. Tres al día todavía. Imagínate, ya, ya lleva tres hoy. Rosando los 40. No, fue, 3. Durante el, fue durante el programa. 35, la Concha ¿Cómo que los 40? Hubo un momento en el que se paró en la silla, yo creo que ahí sí. fue la última. Sí, fue durante el programa, las 3. Sí, sí, sí. Muestra no, la, no, la, la, la mano, Pero yo, yo sí pregunto, ¿cuál ha sido el máximo en su vida? O sea, no tiene que ser que cuántas hagas, pero cuál ha sido el máximo que usted haya dicho, no, hubo un día que estaba, como dice Fari estaba el pedo y ese día estaba juguetón. Sí, yo creo que habrá sido eso, tres por ahí. Ah, bueno, tres. Mira. Y fue hoy. Y fue hoy. <risa> <risa> sí, igual. No, 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 venga, hablando Lasti en serio. Lastimosamente hablando... ya no queda tanto tiempo. Eso iba a Vaya. decir. Hablando, hablando en serio. A mí, hoy en día, ni por tiempo, ni por posibilidad física, me da para tres al día, hermano. A, a lo sumo. Son flojitos. Son no, flojitos, amigo. Y aparte, Y aparte que uno. No, 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 o sea, no, aparte que uno tiene no. que saber regular energías porque eso te quita energía. o sea, Te quita, pero este bueno. Y, y, bueno. Sobre todo, y sobre todo, si no o sea es con que... una vieja, te quita más energía. Entonces uno sí. tiene que saber regular porque uno llega y dice, o sea, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Eso es cuando uno está totalmente pues, desocupado y entonces llega y dice, bueno, voy a pajearme un rato o oh, tengo que ir a hacer como 82 maricadas al mismo tiempo. Entonces, no, 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 no me da para lo que hacía hace 10 o 15 años. entonces o sea, que, ¿no? déjame hablar chat. A vos, pajero. No te sientas mal, amigo. No te sientas mal de verdad. Seguí adelante. Si estás con tres, seguí con cuatro. Con cinco. Sigue con tu camino. Nunca Podrían la dejes. ser ocho. Claro. Nunca la dejes. Con Ella nunca te va a abandonar. Te va a decir que sí siempre. La sí, mano sí. derecha o la izquierda. Nunca la dejes, amigo. Cuídala. Cuídala. Ese consejo, ese consejo amigo. Puff. Cuestionable. ¿Sabes qué pasa con como, Fabri? porque como no le lo la, la que... energía? Como la típica que decía un amigo que no le preguntaba, ¿y cómo estás con las chicas? No, un día con una, un día con la otra, y en realidad un día con la derecha, otra con la izquierda. <laughs> ¿Sabes qué pasa a con Fabri a mano, a mano cambiada. No, ¿Sabes por qué a, a Fabri mano no A eso es lo bueno de los goleadores. ¿Sabes por qué a Fabri no le importa lo de, lo de gastar energía? Porque hoy por hoy Fabri es como Darwin, no la mete. Mm. Está, está grave, mal, está grave. Digo mal. Vengo matar, está grave, está grave. Él lo ha aparte, dicho, él, lo ha, aparte, dicho, él lo, ha aparte, lo ha confesado. Aparte, si me viera, ¿no? Levanto de derecha, de izquierda, del centro, del medio. Tiro centro. Sequía, Levanto sequía. centro, peloteo por todos lados. O sea, no, que, el nueve, el nueve... o sea que Fabri, vos hoy por hoy estarías dispuesto a entrarle a lo que caiga. O sea, dirías, ¿verdad? no hago filtro. 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 Pero casi. Pero toma ahí. <laughs> o sea, del 1 al 10, ¿cuál es el mínimo que usted le diría cinco. hoy? No, cinto. yo creo que menos, Fabri. Si estás sin ponerlo. Bueno, tres. Tres y medio. Yo creo que un tres y medio le hace para adelante. No, tres. Dice, tres Vamos tres, con tres, tres. tres, imagínate. Pero la pregunta es: ¿te motiva? Porque es que pasa muchas veces eso. Uno dice, no, yo le hago lo que sea. Pero, ¿y si no te motiva y no hay forma? Y eso es peor aún, que estés luego con la chica y que en realidad no te motiva la y chica. Quedar y mal. Que es como... y quedar mal. Eh, porque eso pasa, ¿eh? La Por R eso R yo llego y digo, ¿sí? no, no, no. No, bueno, porque si no, sí. yo sí que no. Buena pregunta, buena pregunta que está, creo que nunca ha salido aquí en alguna situación, en algún partido les ha fallado el amigo, les ha fallado el delantero, no sí, les no motiva, ha respondido cuando no motivan. A, no. a mí siempre, siempre funcionó, siempre, siempre, siempre no, nunca, 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 nunca tuvo ese problema, Fabricio, no lo puedo creer. No es que Fabricio tiene un estómago de gamín, papi Fabricio, lo que sea, se lo echan la muela, estoy seguro, ¿Qué? estoy pues, convencido, puede terminar. Que después de terminar, le quiera dar una le quiere, la quiera echar y le quiera sí. decir te pido el taxi, el Uber, ya, sí, me pasa, me pasa. Entonces, sí, sí, pero sí, no, sí. Eso funciona más Eso es más normal. Eso. No, pero. Ah, no, pero si ya... Apenas termino, apenas termino muchas veces le, estoy terminando y ya le estoy llamando al Uber, ¿viste? <risa> 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 claro, porque se te demora <laughs> un poquito mientras llega. La, <laughs> la se aplicación. Te no. un poquito, no. sí. No. Se te demora. <laughs> que dice, llega en cinco, pero pues entonces tú tienes que más o menos calcular para. Bueno, luego. Suele pasar. Casi con los otros cuatro minutos ahí. Casi sí, con bueno. los ah, otros cuatro sí, iba ¿sí? a decir. Toca regular, toca regular, toca bajar la pelota, tocar un poquito atrás, así, toca, toca ey, así. ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey. Entendió el concepto bien rápido. Me gusta esto, hermano. Epa, bien. Acá siempre hablamos de fútbol. Aquí siempre hablamos sí. de fútbol, pero no es fútbol. Siempre, siempre, la pelota siempre al 10. Chicos, sí. yo los dejo. Eso. No, hay momento ahí, de dejarlo sí, hasta sí. acá. De siento bien, se siento bien, se sintió cómodo. Yo estuve chévere, como les digo, hace rato no tenía esta dinámica. Se me hizo llamativa desde como les mencionaba desde la Copa América que no se hacía y eso fue porque me habían invitado porque no solemos hacerlo mucho en palabra de gol pero está chévere no como para descontracturar Buenísimo. y llegar a hablar de las elecciones habrá que ver ya en el futuro si me queda tiempo a mí o a Gerald y volvemos a tener otra oportunidad también de charlar en la Copa América. Bien saben que cuando se aproximan los torneos ya se pone más complicado, sí. que si sí por los videos, que por otra cosa. Aparte de lo que mencionaba Juan, que también hablo de fútbol colombiano en otro canal. Entonces, pues obviamente se te cruza. Pero afortunadamente, pues hoy se dio la oportunidad. Y cada que se pueda, pues siempre se da lo mejor. Buenísimo. Sí. en sus redes sociales para que las deje y que las repita las redes sociales de Palabra de Gol de Brandon? Ya saben, nos buscan ahí en YouTube, Palabra de Gol, así facilito. Nos buscan en Instagram, Palabra de Gol OK. Y mi Instagram personal, que es Brandon Cabani. La primera, pues, es K Cabani. Oh, ah, y, y el Instagram de mi compadre Gerald, que es Gerald Raya piso AM, Raya Piso OK. Entonces ahí nos pueden encontrar. Aunque es más sencillo, van y buscan palabra de Gol OK. Ahí están todos ahí nuestros está Instagram. Todo. Nos sí. encuentran muy fácil. Nos encuentran muy fácil. Muy bien. Un abrazo a Brandon, a Juan, a Fabri, a todos. ¿eh? Acá Muchas tenemos treinta y Gracias, gracias, que pasen bien nos Pase vemos ahí estás, aquí llegó Mosquetermos38 oiga, qué día, ¿no? hoy fue un día espectacular, me gustó mucho me encantó este episodio de Mosquetermos, hermano eh, gracias, gracias por haber estado ahí conectados todos aquellos que estuvieron a través de Twitch, a través de Youtube, gracias de corazón esto fue una edición espectacular y seguiremos Seguiremos, seguiremos eh, invitando. Trataremos de seguir invitando a gente así. Top. El miércoles que viene va a venir alguien muy, muy top también. Demasiado top. Demasiado top. Así que muchachos, eh, cuídense mucho. Cuídense mucho. Eh, yo parto ya. Hoy voy a dormir porque lo necesito. Necesito dormir, necesito descansar. Eh, han sido... Ha sido un día complicado y duro. Les iba a decir lo, de nuevo, ahora aprovechar que hay mucha más gente. Por favor, vayan a mi canal de YouTube a ver el video que acabo de subir, el video que subí hace pocas horas. Este, el más reciente, la reacción eh, y mi experiencia al partido Colombia-Rumanía en Madrid. Acabo de subir todo lo que fue la experiencia, el detrás de cámaras. Lo invito a que vaya y lo vea, me apoye y siga. Siga, siga ayudándome a crecer. Los quiero mucho, parceros. Se cuidan.